este es el último vals. Juntos quisimos forzarnos, bebiendo todos champán. Pues estamos aquí de nuevo en las Pites de Grau. Un programa que tenemos aquí a Fran con nosotros. Buenas noches. Conocido, pues si lo conocéis por ahí, si lo queréis contratar para algún concierto, algún evento, buen cantante, especialista en música con guitarra, música española. Y hoy nos quiere hablar sobre un tema curioso, que es sobre la clase media. ¿Qué nos puedes contar sobre la clase media en general? ¿Qué define la clase media? Porque hay mucha confusión, ¿no?, de confundir la clase media con la clase obrera. Explícanos un poco cómo se estructura las posiciones sociales, más o menos. Es muy complicado, la verdad. Yo, si me preguntases hace 4 años, te diría, pues se divide en 3 grupos, como sabemos, la clase obrera, la clase media y la clase alta. Cuanto más indagas en el asunto, es mucho más complicado saber quién es la clase media. En unos países dicen unas cosas, en otros, hay muchas estadísticas, hay incluso gente que lo enumera por puntos. Es muy, muy complicado decir a día de hoy quién es clase media. Yo creo que es muy complicado. Hay mucha subjetividad dentro. Hay mucha subjetividad. Hay gente que se cree que es clase media y posiblemente no lo sea. Uh-huh. Hay clase. Dentro de esta clase media se ha creado, por decirlo de alguna manera, unas diferentes posiciones, lo que sería clase media baja, sí, trabajadora, la clase media alta. Entonces es terriblemente difícil. Pero se puede definir por la cantidad de dinero que ingresa. Hay economistas que dicen que es por los ingresos que tienes, otros por tus propiedades, que es de donde ellos basan la riqueza de la persona, es decir, las propiedades que tú tengas, uh-huh, y otros pues lo generalizan con decir que vives desahogada, dentro de lo que tú ganas, una vida más o menos desahogada. Es, por decirlo de alguna manera, donde encontramos esa diferencia. Porque en la clase obrera es más fácil, por decirlo de alguna manera. La clase obrera pues te la divide la persona que tiene un sueldo, que con ese sueldo va tirando. Sí. Y luego está la clase obrera más baja, que es la que, aun estando trabajando, depende de ayudas. Es un poco duro, ¿no?, para tener un puesto de trabajo, tener un trabajo y que no te llegue para vivir, para mantenerte. Que eso ahora últimamente, sobre todo con la crisis, ha pasado demasiado. Ha pasado con muchísima gente, ¿no? Que eso debería ser hasta cierto punto ilegal, ¿no? Tener un sueldo que no te dé para vivir, lo que llaman el sueldo mínimo interprofesional, que sea, no sé, sí, si está en 600 o en 400. Sí, no, el sueldo mínimo interprofesional sí está más cerca de eso, de los 650 o por ahí. El problema es que no es que pase en España. El problema es que a lo largo de todo el mundo hay países en los que es esclavismo puro y duro. Y para colmo no tienes ni siquiera ayudas sociales. Y aún así vas a trabajar. Aunque duermas en la calle, yeah, o duermas en una chabola, sigues yendo a trabajar. Bueno, para seguir siendo pobre. Como la revolución industrial, ¿no? Como antiguamente, que estos obreros de fábricas que los tienen esclavizados por 4 duros y vivían en auténticos antros. Ahí está. La revolución industrial, que es cuando empieza precisamente la clase media, ¿no?, a definirse media o trabajadora. Digamos que empieza un poquito antes en Inglaterra. Y fue más o menos por la pérdida que tuvo el control del gobierno por la burguesía. Al entrar ellos tuvieron una forma de reformar las clases sociales, o sea, políticas sociales, económicas, sí, y ahí es donde disparó un poco ya el tema. En el siglo XIX entran a Europa con la revolución industrial. Sí. Tardan un poquito más. Y ahí es, como tú bien dices, la revolución industrial es la que empieza ya a abogar por esa clase media. Es donde ya empieza la cosa a extenderse. Con las huelgas o con el... Sí. Claro, porque primero eran muertos de hambre los pobres, tenían hasta que se vuelven las huelgas y empiezan a exigir lo que de verdad se merecen. Sí, pero dentro de toda esa gente, que no dejarían de ser clase obrera, había gente con más poder. Que era, por decirlo de alguna manera, pues algunos terratenientes, el clérigo. Había gente que tenía ese poder y que quería verse reconocido dentro de una clase diferente y tener... Porque tener... los terratenientes son clase alta. Había terratenientes que no eran clase alta, pero que ellos exigían, tenían sus parcelas, sus tierras, se exigían. Entonces, de alguna manera, empezaron, por decirlo de alguna manera, a pelear por buscar
ese poder. ¿Qué pasa? Que esta gente, había gente como abogados y demás, que tenían un poder dentro de la sociedad, sí, para la gente de clase alta, que la clase alta necesitaba a esa gente tenerla contenta. Ahí es donde empezó a surgir de verdad, con la, aparte de la revolución industrial, que fue lo más importante, el tema de la clase media. En España se tardó más todavía, porque ya sabes que en España vamos un poco a la cola de todo lo que pasa. Llegamos tarde. Pero una de las cosas que a mí más me sorprendió en estos meses que llevo, como te dije antes, indagando de continuo, es que en España hubo una agrupación política sobre la clase media. En 1912, no duró nada, duró 2 años, creo. ¿Ah, sí? Sí, sí, y la hubo, y estaba compuesta por médicos, abogados y hasta un militar, o sea... Bueno, en principio esa gente sería en clase alta, ¿no?, y defendían las clases medias. No, eran clase media, eran clase media. Claro, tú a día de hoy, por ejemplo en Estados Unidos, un funcionario, un médico, son clase media, se les considera clase media. Ya, o sea que claro... Un médico incluso prestigioso o cirujano, no, que cobrara mucho... Ese ya, yo creo que ya estaría en el rango de media alta, seguramente. Seguramente ya lo podrías meter. Viendo un poco unos cuantos economistas que estuve indagando por internet, hay algunos que te dicen que la clase media andaría entre los ganancias personales, ¿vale? O sea, lo que uno gana al mes sería entre 1.500 y 3.000 euros, la clase media normal. Claro, o sea, lo que era el mileurista... que era antes de toda la vida milurista, antes era clase baja obrera, claro. Y hoy día, después de la crisis, podía considerar que era clase media, clase, ¿no? Claro, tú piensa, porque yo creo que a ti te habrá pasado, y a mí también, a todos nos pasa, que te cuentas con un amigo y qué tal el trabajo y tal, igual, tú le dices, pues yo gano 1.200, 1.300 euros, y te dice, uff, es que eso es un señor sueldo. Quedas como diciendo, ¿cómo? ¿Un señor sueldo? Y... claro, luego entramos en que la clase media se empezó a poner como la etiqueta de la clase de la familia, ¿no? Del hombre, la mujer y los hijos. Sí. La familia que puede llevar a su hijo a actividades extraescolares, que puede llevarlo en un momento dado a un colegio concertado, a llevarlo a un médico privado si tiene una gripe. Eso me recuerda un poco al sueño americano. Sí, sin duda, sin duda. O sea, la típica familia con su típica casa, con su familia, evidente, todo muy feliz y todo, y es la familia de anuncio americana que busca, que aquí es lo que tú decías también fuera de micro, ¿no? Que era la familia que se busca dentro de después de Franco para incentivar la economía, pues que tienes que comprar tu casa, tienes que comprar tu coche... Exacto. Y tienes que ser proactivo, ¿no? Claro, tienes que ser activo para la sociedad, pero no te vendían el tema de que tú tuvieses que llegar arriba del todo. Te vendían, por ejemplo, que si eras el obrero, intentases llegar a ser el encargado. Era como muy malicioso el asunto. Porque llegar a clase alta, eso está un poco... Eso creo que anda ahora mismo en los 6.700 euros para considerarte clase alta, lo que hablan algunos economistas. Ya te digo que hay otros economistas que son bastante más tajantes y te marcan más bien por las propiedades. Y otros... por si tú tienes un puesto de trabajo en el que eres un trabajador cualificado. ¿Qué pasa? Claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si vamos a España, si nos retomamos un poco atrás y nos vamos a España al año 2003, 2004, donde... antes de la crisis, ¿no? Sí, donde todo fue boyante. Tú tenías un pequeño autónomo que tenía un pequeño restaurante en un polígono industrial que lo podías ver como clase obrera o clase media-baja. ¿Qué pasa? Sí. Que ese señor... igual se vio en esa época convertido en clase media alta, sin tener estudios ni nada, pero era clase media alta. Sí, sí, porque le fue bien el negocio. Claro, tanto le gustase a los puristas de la clase media alta decir, no, es que aquí los que somos profesionales en el sector, somos gente con estudios, demás. No, hubo gente en España que sin tener estudios llegó a ser media alta. Uh-huh. ¿Cuál fue el mayor problema de todo esto? La crisis se llevó por delante 3 millones. De personas de clase media, y se estipula que de esos 3 millones de personas, casi 1,5 millones de esas personas pasó de ser clase media alta de un golpe, sí, de un mes para otro, de un mes a otro, a ser de repente clase baja, que ya necesitaba ayudas del gobierno porque estaban hasta arriba. Sí, ¿cuántas veces hemos visto gente que eran constructores? Pues que bueno, esos casos se arruinaron. Se arruinaron. Si tenían invertidos y tenían un crédito con el banco... O todo lo que era relacionado con la construcción, que eran... Claro, pues igual era gente que manejaba muchísimo y de un momento...
Pues acabaron viviendo en una furgoneta. Sí, sí. Hipotecados y embargadas las casas, todo. Y de repente es lo más alucinante, ¿no? Verte en una vida más o menos desahogada. Y bien, viviendo muy bien. O sea, hay gente viviendo muy bien. Claro, tú de repente te ves pues siendo una... ¿Qué sería clase media? Si tú a mí ahora me vuelves a preguntar. Claro, yo para mí clase media hasta ahora mismo sería 1000 euristas, yo creo, para mi opinión. O un poco más, o 1500 euros cobrando al mes. Pero claro, también depende de lo que me decías antes también, de que depende del alquiler. Pues si estás pagando 1000 euros de alquiler, que hay sitios que se pagan, o estás pagando 400 euros, no es lo mismo ser 1000 eurista. Bueno, hablamos más de hipoteca en este caso más que de alquiler. Si nos quisiéramos centrar en lo más purista de la clase media, porque es lo que te digo, hay economistas, sí. Y hay gente que te la marca de una manera, en estadística, por ejemplo, lo que estamos hablando de tu cualificación profesional. Sí. Hay otros que te lo marcan por tus bienes, otros por tus propiedades. O sea, que es que la clase media, vamos a lo mismo, es en sí misma. Yo cuando empecé a investigar un poco el tema, me di cuenta que es muy complicado. O sea, hay gente que... Dividir, ¿no? Sí. Claro, la tiene muy, muy dividida. Ahora se habla mucho en España de la clase media trabajadora. Yeah. Y realmente tú dices, ¿quién es la clase media trabajadora? ¿La clase media normal? La clase... Porque hay otros que hablan de subgéneros, como clase media baja, clase media trabajadora y clase media alta. ¿Quién soy yo de todos esos? ¿Quién dicta eso? Y mi teoría más interesante, que es lo que estábamos hablando tú y yo estos días, es que en España pasa algo que es sorprendente, que es que tú igual, si vives en Asturias con 3.000 euros, eres clase media trabajadora, pero Madrid igual ya no eres ni clase media trabajadora, ni clase media baja, igual eres obrero. Por el nivel de vida. Por el nivel de vida, es que es impresionante. Bueno, pero y también incluso en otros países. Sí, si te vas a Alemania o a Francia, el alquiler te cuesta el doble o el triple, o lo que pasa con los que vienen de Sudamérica, ¿no? Que llegan para acá a hacer de obreros y mandan dinero, y para lo que mandan ahí igual es un dineral también. Claro, sí, sí. O cuando vuelven con bastante... Bueno, igual eso pasaba más antes, ¿no? Pero... Claro, a ver, bueno, dividirlo, ya te digo, en cruzar a otro país es más entendible, por decirlo de alguna manera, de cómo se usa la moneda del euro o la libra o el dólar. El problema es cuando dentro de tu mismo país encuentras esas diferencias, que son, como yo digo, ya llegan a ser casi hasta maliciosas, ¿no? Es decir, como yo lo he visto, compañeros de profesión o funcionarios, policías, de irse a Madrid porque les ha tocado estar allí 3 o 4 años. ¿Qué es eso? Y están viviendo en una habitación por 600 euros. Y dices tú, pero si yo vivo en Piedras Blancas y por 500 euros... tengo mi hipoteca y tengo un buen piso. ¿Cómo puede ser? Es que ese es el tema. Si un funcionario cobra lo mismo estando donde esté, claro, un funcionario está en Madrid y está igual ajustado, y está en otro lado, Canarias, y vive como un marajá. Claro que es injusto, porque tú tienes un convenio colectivo que es necesario. Yo soy una persona que considero que tiene que haber convenios colectivos que regulen. Pero, por ejemplo, si tú tienes un convenio colectivo en Asturias, puede ser, o sea, vives de una manera, pero si lo tienes en Barcelona o Valencia, es totalmente diferente. Eso, es una locura, ¿eh? En el caso de los militares, creo que se lo tienen mejor montado, porque es el gobierno el que normalmente facilita la casa. No sé cómo lo hacen ahora, porque estoy debatiendo hace tiempo. No, sí, sigue siendo así. En cuanto los militares pueden quedarse en la base, y los guardias civiles en algunos sitios siguen teniendo sus comandancias donde tienen ahí sus casas. Si ya tienen los gastos pagados mayormente, que es la comida, el alojamiento y tal, pues les queda para ellos. Sí, pero eso te vale si eres una persona soltera. Ya, claro. Si tienes tu familia siendo guardia civil, todavía bueno, si te dan la casa o el piso, vale. Pero si eres militar y estás cobrando 800 euros y estás solo, está muy bien. Pero si tienes familia, que no vas a llevarte a la familia a la base. Es evidentemente que algo que no. Claro, decir, como tú decías antes, yo creo que clase media es el que gana en España 1000 euros. Más bien tendríamos que mirar si él tiene una familia, ¿vale? Una mujer, un hijo, dos. Si su mujer trabaja, ¿cuánto gana su mujer? Es que eso es ¿cuánto otro... tiene de hipoteca? Es que ese es otro tema. Yo me acuerdo, mi abuela, en los tiempos de mi abuela, cuando yo era pequeño, en casa trabajaba uno. Claro, sí. Trabajaba uno. Y soportaba la carga. Y con ese trabajo, que fíjate, era mi abuelo era guarda jurado de Ensidesa, de Acerale, de aquella que era del gobierno. Y con aquello compraba el piso, compró varios pisos, o sea, te hablo de 20-30 años, compró dos pisos
y vivíamos, y vivía bien, y con tres hijos, que es decir, era una familia numerosa, bueno, lo que era numerosa, de aquella no era numerosa, pero ahora sería numerosa. Hoy día eso es impensable, quiero decir, ya en tiempos de mis padres ya trabajaban los dos habitualmente, no siempre, pero habitualmente, para mantener un... Y eso que era, bueno, ya tenían de vista, pero hoy día eso es imposible, quiero decir, que trabaje uno y que mantenga una familia de tres hijos, es imposible. Con un solo sueldo, un sueldo de un guardajurado. Claro, no, no, es imposible. Claro que es imposible, o muy complicado. Podrías hacerlo, pero vivirías muy apretado. O no podrías pagar la hipoteca o esa casa. Porque te hablo que la casa que compró era grande, quiero decir, no era una casa pequeña. O sea, era una hipoteca que ahora. Quiero decir que. Y la diferencia principal, yo creo que es el precio del coste de no solo de la vida, sino de la casa. De esa misma casa que él pagó 10 millones de la que lo compró, que ahora vale 40, 45. Claro, es que tú piensas que la vida, sobre todo desde el euro en adelante, subió muchísimo y nosotros en cuanto a los sueldos nos hemos quedado estancados. ¿Qué pasó? Eso se llama estafa, yo solo llamo estafa. Claro que es una estafa. ¿Qué pasó? Que en el 2004, con el boom de la construcción, bueno, un poquito antes igual, de repente la gente, aunque tenía contratos un poco precarios, porque nadie estaba bien definido, y es cuando más o menos yo en el 2005-2006 empecé ya a trabajar, veías que los contratos no eran muy buenos, pero había mucha demanda de mano de obra. ¿Qué pasa? Que había gente, pues como yo, que igual de sueldo yo cobraba 1.000 euros, más luego tres pagas. Pero ¿cuál era el asunto? Que tú hacías igual horas extras a punta barrer, entonces igual tu sueldo no era 1.000 euros, era 1.700 euros para una persona con baja cualificación además. Ese fue el gran problema, que muchísima gente se vio de repente, aunque hacía horas extras o tal, se veía además diciendo, si en esta empresa no me pagan nada tanto a la hora, me voy a la del vecino. Había movilidad, entonces, aunque los costes de la vida estaban subiendo, muchísima gente de baja cualificación, en el que yo me incluyo, teníamos esa oportunidad para hacer las cosas, para coger tu primer coche y cogértelo de paquete, porque el banco te daba crédito cuando antes no te lo daba. Okay. Y de repente se creó, como por decirlo de alguna manera, esa atmósfera en la que muchísima gente de clase obrera entraba en la clase media de una patada a la puerta, entraba de golpe. A base de hipoteca también. Y eso es. Bueno, eso es la burbuja inmobiliaria y es el engaño de los bancos, que daban crédito sin a muchas personas que no tendrían que darlo, y eso es la crisis económica, ¿no?, que hemos vivido estos tiempos, entre otras cosas. Hubo economistas en esa época, que además yo estuve mirando en estos meses, que alertaban a la clase media, diciendo a la gente de clase obrera que había entrado en la clase media, no os olvidéis, que esto suena fuerte, pero era así, no os olvidéis que vuestro sueldo en verdad son 1.000 euros. El día que se acabe el chollo, ya no van a ser 1.700 por las peonadas que hagáis, o por las horas, o por el destajo, ¿no? Aparte, porque yo me acuerdo que mi padre en su momento, cuando pidió una hipoteca hace 15 años, era a plazo fijo. Claro, sí. Hoy día los bancos no te dan a plazo fijo, te lo dan dependiendo del PIB, me parece que es. Que eso es una variable que según le dé la gana a ellos, pues te cobran más o menos. Te cobran más o menos, sí. Y entonces, pues ahora este mes vas a pagarme el doble. Claro. Y tú con un sueldo... Bueno, el doble, a ver, es exagerado decir el doble. Pero ha llegado a casos de que llegaba casi a pagar el doble. O es decir, si tú pagas 1.000 euros y tenías una hipoteca que normalmente pagabas 400, de repente que te paguen 600, 700, claro, es que no... Y estás ahogado y tienes que dejar el piso. Yo creo que donde yo me di cuenta, porque esto va como todo, yo el tema de empezar a interesarme por este tema fue hace 5 meses, una cosa así, hablando con mi mujer, empecé a decir, pues voy a ver qué es la clase media de verdad, y como persona decir, estoy yo dentro, ¿sabes? Porque si lo piensas, estoy yo dentro. Pero la primera vez que yo me di cuenta realmente de las diferencias de las clases sociales, siendo un niño, yo vivía en Raíces Nuevo, y veía algunas diferencias. Yo veía que iba a un colegio concertado, mi hermano también, y veía que algunos de mis amigos iban a colegio público, veías que cuando tenías los reyes, tú tenías unos reyes igual un poco mejores, sí. Pero fue la adolescencia cuando mis padres cogieron una casa y de repente me vi de un piso en Raíces a una casa de 3 plantas, con 6 habitaciones, 3 baños, es cuando yo me empecé a dar cuenta que no formaba parte de la otra clase social, aun siendo mis padres los dos obreros. O sea, mi padre era chapista y pintor, no era ni era médico, ni era abogado, ni era funcionario.
Entonces, te das cuenta de que en la clase media, por decirlo de alguna manera, entró todo tipo de personas. ¿Qué es lo que te dicen para que tú quieras o estés dentro de la clase media? Que te tienes que esforzar para que una persona logre ese objetivo, esa calidad de vida. Sí. Para mí, a día de hoy, el que tú puedas llevar a tu hijo a unas clases extraescolares, puedas llevarlo un momento a un colegio concertado y que tu estado de vida siga siendo más o menos el mismo, ¿vale? Que puedas irte a cenar fuera, que puedas irte al cine, que puedas comprar ropa cuando quieras comprar un capricho, tal, te lo puedas permitir. Para mí eso sí sería ya ser clase media. Yo es donde yo creo que yo veo, después de todo lo que he leído, todo lo que he escuchado, yo creo que es con lo que me quedaría. O la persona, por decirlo de alguna manera, estoy hablando de familia, porque por lo que hablábamos antes, se etiqueta bastante a clase media como la familia estructurada, mujer, hombre, con uno niños. Lo ideal, ¿no? Lo que tú dices también, que es lo que busca la programación, sí, que te sí, programan sí, para buscar eso, ¿no? Desde la televisión o desde... Es que es un tema que a mí me parece súper, súper interesante, y fue este mismo economista, que es el que te comentaba yo antes fuera de cámara, que fue el primero que leí, porque no quise buscar ni en la Wikipedia lo que era clase media, ni nada. Me empecé a buscar un par de economistas españoles y un argentino, y este señor decía que si nos dábamos cuenta, el 80 o 90% de las series de televisión que veíamos, incluso películas, siempre buscaban el modelo de clase media o clase media alta. Y es verdad, tú veías una serie como Farmacia, Guardia, Médico de Familia, y veías esa diferencia, y aparte se hacía referencia a la clase obrera de forma muy chistosa y maliciosa. Veías a Nacho Martín siendo el médico que tenía 3, 4 hijos, los criaba con su sueldo tranquilamente, venían hasta los vecinos, su suegra, a desayunar, sí, había siempre comida en la mesa, no había ningún problema, tenía su monovolumen. En cambio veías a la Juani y veías una persona cateta, que con los niños a veces no se llegaba a entender porque parecían más listos que ella. Sí. Se hacía como esa pequeña burla, esa, ¿no? esa burla no, que lo que hacía clase obrera, ¿no? Lo que hacía era fracturar de alguna manera, el que tú te dieses cuenta que tú querías pertenecer a la clase de Nacho Martín y no a la de la Juani. Eso me recuerda también a En Cuéntame, que es también un poco eso. Sí, sí, sí. Que lo cuenta desde, pero incluso el anhelo que tenía el protagonista, el de ser de la clase alta. Que sí, llega un momento en que incluso llega a ser, que después se cae por culpa de, vamos a decir, una crisis económica. Sí, ¿no? Sí. Pero él tenía el anhelo de, con el jefe ese que tenía, que era de clase alta, con el facha este, ¿no? Con el... Sí, que estaban trabajando en la imprenta. Pepe Sancho. Y él era el pobrecillo, el pobre muerto de hambre, que todavía he pasado hambre incluso, en la guerra y tal. Y después es cuando llega a ser un señorito y tal, que los del barrio le miraban mal y tal. Que eran, claro, él venía de la clase obrera. Y sí, quería ser de clase alta, media alta y todo. Sí, hay esa fractura. Que después le echan de allí. Claro, de la clase alta, él, cuando se va a la clase alta, lo rebota porque dice: este no es de los nuestros. Este exacto. No, no interesa tener a alguien. Interesa que se queden en la mitad. Que es, por decirlo de alguna manera, tú. Si te das cuenta, la clase media, por ejemplo, en España, en la época de la Guerra Civil, fue muy, muy, muy puchada por la izquierda y por la derecha. O sea, no estaba bien vista ni por la izquierda, porque consideran que el votante o la ideología de la clase media era más bien central a la derecha. Sí. Y la izquierda lo vapuleó totalmente a la clase media. Fue el franquismo el que lo recogió, la clase media, y empezó a dar esa ideología del esfuerzo, de cómprate un coche, de tienes que tener una lavadora, una televisión. De tener una hipoteca para el piso. Exacto, para el día de mañana dejarle algo a tu hijo. Porque y le interesaba que la economía se moviera. Se reactivase. ¿Y quién la iba a reactivar? La clase media. La clase media, es lo que interesaba. Pero realmente, ese poder, o sea, la clase alta siempre le interesa tener esa clase media. Porque volvemos a lo mismo, hay incluso abogados que son de clase media y hay otros abogados que son media alta o incluso hay abogados que son clase alta, no, altísima. Y no solo por lo que ganan, sino por el poder que tienen de influencia en la sociedad. Escritores, músicos, actores. Hay gente que son clase alta, no, altísima. Mismamente Bono de U2, por poner un ejemplo. De una persona que era pobre, músico, que tocaba en un garaje, y de repente es un hombre que entra por Naciones Unidas y la gente le hace la ola. O sea, es para sí, que veas bueno, lo increíble que es. Pero claro, después tienen eso de los nuevos ricos, ¿no? Que es también casi una clase diferenciada, sí, que es
que los que son los nobles, que no los pueden ver, ¿no? Se juntan con ellos para conseguir su dinero, y los nuevos ricos lo que quieren son sus títulos, ¿no? Que eso también... Evidente, sí. Pero, por ejemplo, ahora, sin embargo, lo que dices, los políticos, tanto de todos los, o sea, todos los partidos políticos en general, abrazan quién es la clase media, porque es la que más votos les da, ¿no? O quieren meterlo todo en el mismo saco y quieren dirigirlo todo a la clase media. Es que, aparte, bueno, hay partidos políticos que sí que yo creo de verdad que tienen la esperanza de recuperar esos 3 millones o 4 millones de españoles perdidos que se quedaron en la clase obrera, volver a recuperarlos. Claro, yo ya no te lo digo solo como votos, que claro que lo son, 3 millones de votos, que alguien diga, pues van para este sitio, está muy bien. Sino porque se han dado cuenta que la clase media es la que gasta dinero. Y la que reactiva la economía. La que reactiva, evidentemente. Si yo, por ejemplo, estoy con mi mujer y con mi hijo, te vas dando cuenta, con el paso de los años, que cuando ya, por ejemplo, tienes un hijo, tu economía va totalmente ligada a él. Claro. ¿Entiendes? Y la infancia es algo en el que se mueve mucho dinero, aunque no lo creas. Desde espectáculos infantiles, ropa, irte a cenar aquí y allí, en cualquier sitio que vas y te fijas, ahora ya hay una zona exclusiva para que los niños estén ahí. La economía no es estúpida, y si, y si estás por algo. Y volvemos a lo que hablábamos, tú mismamente te programan desde las series de televisión. El otro día me hacía mucha gracia, viendo las dos primeras temporadas de Big Bang Theory, cómo ponían a Sheldon y su grupo en esa clase media alta. Sí, que eran los que habían estudiado, claro. Eran los que habían estudiado, los que saben de todo, y en cambio ponen a Penny, que es la que quiere ser actriz, pero es camarera, sí, que es inculta, que parece que no sabe de nada, que nunca puede pagar invitarles a cenar, que siempre les tienen ellos que están invitando a ella, que es un maldito desastre, sí, y te ponen como esa imagen que al final es muy perversa, porque lo es en el fondo, es decir, tú no tienes estudios y no tienes un duro, pues estás, no, estás en esta esquina y nos burlamos de ti por eso, o sea, Eso, mira, hay una serie también, no sé si has visto alguna, que es la de Mom. Mom. Y son las dos que son exalcohólicas, exdrogadas, son todo. Y son clase baja, que las pasa putísimas y tal. Y hace continua burla de ello. Y lo ves que lo está pasando fatal, pero da igual, te hace gracia. Pero bueno, sí, es cruel, ¿no? Claro que lo ves. Tú ves una serie como Me llamo Ed o Hope, que es del mismo director. Y es una serie orientada a la clase baja. Pero desde un punto de vista irónico, bueno, que se ríen. Aida, acuérdate. Aida lo mismo, la serie de Aida. Aida es un barrio foco de total. Obrero, sí, lo que pasa es que, bueno, ellos van progresando, pero incluso el único... Ahí pasa un poco al revés, porque precisamente el panadero, que es el único que había estudiado tal, sí que se burlan todos de él porque es demasiado empollón también. Pero bueno, sí que es... O incluso el que tiene un restaurante. Claro, a ver, la clase obrera sí que es verdad que también se mofa del que intenta llegar a más. Eso sí es verdad, que igual ves a alguien que intenta prosperar y parece que le das... una patada o le intentas pisar como diciendo, tú estás aquí y recuerda que de dónde has venido y quédate aquí, ¿sabes? ¿Por qué, por ejemplo, desde... Bueno, imagino que sí, ¿por qué se ha castigado en la crisis tanto la clase media? Que incluso mucha de la clase media ha bajado a clase obrera. A ver, es evidente. Porque la mano de obra ha bajado, con lo cual, al bajar, el empresario tiene esa potestad para decir, ahora cojo a la persona que yo quiera, con la preparación que yo quiera, puedo coger, en vez de un administrativo con carrera y máster, me cojo a uno de formación profesional, le pago menos. Y le pago la mitad o lo claro, que es que ya... Pero ¿por qué desde el gobierno, por ejemplo? Yo es algo que no entiendo. Si a la clase media se le ha castigado tanto, ¿por qué esa clase media sigue votando? Por ejemplo, no voy a decir al PP, sí, al PP, por ejemplo, que le ha castigado bastante. ¿Por qué sigue manteniendo esos votos? Bueno, eso sería complicado decir. Yo creo que es porque... tienen la esperanza de volver a estar donde estaban, yo creo. Lo diría así. Yo creo que la crisis, a ver, afectó no solo a la clase media claro que la afectó porque bajó un grado más. Sí. Pero también las cosas como son, la clase obrera bajó de un grado al subgénero más. A menos uno. Claro, al otro subgénero, que es el que necesita recibir ayudas. O a la indigencia directamente. Ese es el problema, que al final... Yo creo que los menos perjudicados en la crisis económica fue evidentemente la clase alta, es más, subieron, lo pasaron mal 2 años, como muchísimo, 24 meses, hasta que la reforma laboral ayudó muchísimo a las empresas, es decir, me quitó lastres, me quitó gente con antigüedades atmosféricas. Ayudó a ellos, claro, pero perjudicó a la clase media, ¿no? Esa era la clase media. Bueno, siempre pedían, ¿no? Querían que hubiera...
el despido que fuera gratis, o que hubiera más despidos, que pudiera despedir gratis, no sé qué, para incentivar la... Que eso tampoco lo entiendo. Yo, si tú puedes despedir, incentivas la economía, ¿no? Al revés, la recesas, ¿no? En principio. Sí, no, porque luego volvemos a lo mismo. Tú coges a un señor que igual está en Acerabia con 25 años de antigüedad, y aunque echarlo de primer golpe te va a salir caro, sí, luego vas a contratar igual a otro chico joven y tal, con un sueldo muy diferente, sin tener muchos menos derechos, sin tener esos pluses, claro. Pues entonces querían que pudieras pedir lo que te diera, sí, la gana. A ver, es evidente, a ver, la empresa... Pero yo no sé, hay que tener morro, ¿no? Quiero decir... Sí, pero bueno, a ver, volvemos a lo mismo, esto es el sistema liberal en el que nos movemos. Lo que nosotros vemos aquí como decir, uff, va estafa, si te vas a Tailandia... No, bueno, a Estados Unidos. Ya pierdes la cabeza, claro. Y en Estados Unidos, que al día siguiente te dicen, estás fuera, y viene el vigilante y te trae sus cosas. Y te pone la cajita. Toma la cajita y hasta luego. O sea, que quiero decir... Bueno, ahí ni te pagan. No. No tienes el. Yo lo vi en un documental de Michael. Hay empresas que sí tienen su seguridad social pagada, incluso su seguro de dientes, que tanto lo comentan en las series. Digo, los Simpsons, ¿no? Pero privada. Sí, es privada. Tú pagas una parte y la empresa te paga. Que lo que no tienen allí es el mes de vacaciones. No lo tienes en Estados Unidos. No, tú, yo mira, cuando estuve de viaje novios con mi mujer, un chico nos contaba que había estado, era técnico de sonido e iluminación, había estado con la CDC, había estado con el Rolling Stone, o sea, no eran cualquiera. Él estaba de hotel con nosotros allí en Wilshire, era de Chicago, creo recordar. Él nos decía que le daban 17 días al año de vacaciones, pero no eran pagadas. Tú te ibas de vacaciones, la empresa te exigía que te fueras de vacaciones, las tenías que coger sí o sí. Pero tú esos 17 días no cobrabas, o sea, esto como ser un autónomo, pero de los peores, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Tú te vas de vacaciones y te fuiste. Aquí es impensable, porque tú cobras los 12 meses, y tienes, pero está regulado y todo, y bueno... Claro, ahí es donde entran las competencias del libre mercado, el competir, la dificultad de competir. Cuando ves países que en este tipo de cosas se ahorran dinerales. No, claro. Abusivamente. Es decir, no pago vacaciones, no pago seguridad social, no pago una mutua que tenga que hacerse cargo de esta gente. Todo ese tipo de cosas. Y esta persona que igual está cobrando en Estados Unidos $800, igual cree que es clase media. No sé si eso ya sería así. Yo, por ejemplo, me encontré a un vigilante de seguridad en Los Ángeles y nos hicimos bastante... Tuvimos unos cuantos días que nos encontrábamos. Y yo le empecé a contar cómo era mi sector en España, él me contó el suyo, y cuando fuimos a mirar lo que ganábamos, era con pagas incluidas todo junto, era lo mismo. Sí, pero bueno, él no tendría igual en la seguridad social, ¿no? Claro, eso es a lo que yo iba. Y aparte del riesgo que él corría, él tenía una 9 milímetros en el bolsillo, una taser, una de defensa extensible, una pistola eléctrica. Aquí son ilegales. Claro, pero aquí en España es que es casi inimaginable verte en el nivel de criminalidad que él en pleno Hollywood, que estaba en Hollywood Boulevard, en un centro comercial, él se encontraba. Y yo cobraba unos, me parece que me había dicho, $1,400 cobraba. Pero lo que me decía él simplemente de seguros, seguro del coche, seguro de la casa... Se gastaba una auténtica barbaridad. El seguro médico de su familia, que era el básico, sí, que te cubre muy, muy poco, era increíble. Y él sí, te puedo asegurar que él sí se consideraba con su mujer y sus dos hijos. Su mujer creo que era auxiliar de enfermería. Él sí se consideraba clase media, pero estoy seguro. Que después... Y aquí... Esto es como todo, será clase media también, pero en Estados Unidos, si coge un cáncer o tiene un cáncer... Olvídate. O sea, muere. Directamente, porque no lo cubre. Olvídate, seguro, olvídate. O se arruina intentando pagar el tratamiento. O... No, olvídate. Es que es más, yo muchas veces cuando hablan de... Bueno, yo he escuchado a gente decir que por qué tenemos que pagar entre todos la seguridad social. Ya. Que lo suyo era que cada uno se pagase lo suyo. Pienso para mí, digo... ¿Tú sabes lo que cuesta una radiografía solamente? Sí, o sea, cualquier cosa tú, que hagas. Claro, tú realmente sabes lo que cuesta simplemente una maldita radiografía. Sí, sí. Es que es algo que dices. Sí, yo lo he visto en muchas películas de Estados Unidos, enyesar una mano, porque te la tienes rota, igual ya te cobran 100, 100, $200. Sí, sí. Enyesarlo. Claro, sí, sí. Que si no lo enyesas, es que quedas mal, queda la mano mal. Yo creo que la película, en cuanto a este. Ya que nos hemos derivado al tema sanitario de Estados Unidos, yo creo que la que más me dio repulsa social fue John Q.
John Q. De Denzel Washington. Sí, sí, sí. Bueno, pero en Breaking Bad también lo tienes. Sí. En Monster, ¿no? En Monster, sí. También tiene un mogollón de problemas. Y eso sí, era lo más bajo, los más pobres. Sí. Y aquí es increíble que, no sé. Que aquí hasta una persona que no haya trabajado en su vida. No. Tiene la sanidad pública garantizada, claro, por, además por ley. Porque sí, además, sí. Si no la cubre, si hay un médico que no la atiende, es que es delito. Bueno, y a ver, ya estamos hablando aquí de España, pero por ejemplo en Cuba. En Cuba la tienen totalmente garantizada, bueno, incluso la alimentación. Aunque no sea la que querríamos, yeah. Ellos hay que reconocer que de hambre no van a morir. Otra cosa es que ellos no se van a comer un yogur, un día de chocolate y otro un flan, no. Pero bueno, ¿y cuántos americanos hay que se escapan a Cuba por medicamentos? Sí, que eso yo creo, yo si soy un americano, a mí me daría vergüenza como nación, ¿no? Que tenga que ir a Estados Unidos pero bueno, a conseguir medicamentos baratos. Pero eso entra siempre dentro de la hipocresía nacional que pueda tener cualquiera, porque luego los estadounidenses ya ves que son los primeros en ondear su bandera. Como símbolo de un país, porque una noche, mi mujer y yo con esta pareja, que te decía que él era técnico de sonido, estuvimos debatiendo en el hotel con unos margaritas ahí sentados delante de la piscina, como reyes, debatiendo sobre Estados Unidos, sobre la educación, sobre la sanidad. Y ellos, cuando ya se vieron pillados, tanto él como la mujer, nos dijeron que, bueno, que eran cosas que fallaban, que en España podrían estar mejor, pero que Estados Unidos, que no nos olvidáramos, que era el país donde los sueños se hacían realidad. Y te lo decían así, tal cual. Es el país de las oportunidades, donde vienes con $2 y puedes acabar ganando $2 millones. Y te decías para ti, pero si yo en las calles de Los Ángeles, y eso que estábamos en una zona céntrica, o sea, que no nos desplazábamos, veías, sobre todo yo lo que más veía eran militares, antiguos militares con el carrito que les daban. Qué tristeza. Les daban un carrito mensual con 2 mantas y muchísimas latas en conserva, pero muchísimas. No te sabría decir si 50, 60, pero todo era comida enlatada. Y yo era lo que veía, y decía, por un lado, ese orgullo que tiene patriótico, y sobre todo del ejército, de su de su estandarte, por decirlo, ¿no? Potente de su fuerza militar, y luego mira el trato que se les da cuando vuelven, ¿no? Sí, o sea, vuelven heridos, vuelven lisiados, pero ellos defienden su país como eso, como el país de las grandes oportunidades, del sueño americano. Tú vives en el sueño. Es un engaño absoluto. Pero es que lo tienen programadísimo, como su clase media. Volvemos al ejemplo de Big Bang Theory. Te ponen ese ejemplo, ese caramelo en la boca de que es así, el modelo, de que en Estados Unidos es así, y si no eres de esa clase, eres de la pobre, y entonces hay que burlarse. Y entonces, claro, el que es clase obrera y quiere salir, va con mucha gana, con mucha fuerza. El tema de los sindicatos y todo eso, ahí están. No, eso no tienen poder ninguno. Te tildan de rojo de comunista enseguida y igual. No, y aparte que no tienen poder. O lo peor que te pueden llamar, que es antiamericano. Sí. En cuanto te sales un poco del discurso, te llaman antiamericano y. Hostia. Sí, dicen que no es un patriota. Bueno, yo también recuerdo una frase de Zapatero que me había hecho mucha gracia cuando se empezó a avisar de que la crisis, de que iba a explotar la burbuja. Llegó a decir también Zapatero, para cubrirse un poco, decía que los que hablaban de eso, que me acuerdo que era, bueno, pues el PP en aquella época, decían que eran antipatriotas, y ya teníamos la movida encima de la cabeza, porque además, yo creo que algunos lo notamos, yo creo que algunos lo vimos venir. Lo veías venir. Vimos todos, pero menos él. Zapatero tardó 3 meses en darse cuenta. 3 o 4 meses en darse cuenta. Lo llamaba ¿cómo era? Deceleración, lo llamaba, ¿no? La deceleración económica. Acuérdate que regalaba los... ¿No te acuerdas con la declaración de la renta? Voy a regalar, no sé cuánto fue... 800 euros. 800 euros a cada uno, que es la cosa más justa y todo. Y 3 meses después tuvo que hacer unos recortes presupuestarios de la de mi madre. Yo, pero ¿qué pasa? ¿Que no te diste cuenta en 3 meses lo que iba a venir o lo que...? No se quiso dar cuenta. A ver, no. Claro que lo sabía, tenía asesores que se lo estaban diciendo, pero él le quedaba un mandato, tenía que acabarlo y salir como podía. Claro, lo que menos espero es que vendría a Europa... Y le pondría las cosas bien claras. Les dijo, pues evidentemente estás regalando aquí cheques bebés, 800 euros. Que yo te voy a decir una cosa. A día de hoy, cuando he criticado hace años el gobierno de Zapatero, a día de hoy reconozco que fue un gobierno muy social. Podría haberlo sido más, evidentemente, para gente de izquierdas, que son de izquierdas e izquierdas,
van a decir que le sabe a poco lo que hizo, ¿no? Pero para mí fue un presidente que sí es verdad que de alguna manera intentó contentar a todo el mundo. Pero social, a ver, yo creo que sí, muy social, muy bonito y tal, pero la crisis se la comió entera. Es decir, sí, sí. Pero bueno, eso es lo más grave que se puede decir que de un gobierno. Que lo más importante es la economía, en principio. Sí. Lo demás es cómo distribuir la riqueza, ¿vale? ¿Que la puedes distribuir de una mejor? Sí, ¿cómo es? La ley del patrimonio homosexual, lo de los fumadores y todo eso. La ley del aborto. No, bueno, hombre. La ley de la dependencia que todavía no se aplica hoy día. Exacto. Muy bonita, pero no se aplica. No. Pero si no te enteras de la economía... Sí, lo sabía. Lo que pasa es que... Pues si lo sabe, peor todavía. Porque una cosa, yo creo que si esta crisis, sabiendo que va a venir, tú la amortiguas, empiezas a prepararlo, tal, igual no te caes tan hondo como te caes. Igual tan hondo no, pero yo no sé hasta qué punto a día de hoy, yo solo critiqué, como tú, muchísimo además. Muchísimo. Y lo castigué. El tío muy simpático. Y lo castigué en las urnas, evidentemente. Yo creo que se le castigó al suelo, está pagando. Claro, eso, yo creo que como casi todos los españoles, porque a mí hay mucha gente que dice, yo nunca voté al PP, pero cuando gana el PP gana por mayorías. Igual que pasó con Aznar después de Felipe González. Alguien lo está votando. Bueno, lo mismo. Claro. Así que nunca se sabe quién coño vota el PP. Claro, nadie lo dice. Fue un castigo al PSOE. Fue un castigo, claro que fue un castigo. Pero yo pienso para mí, ¿qué hubiesen hecho otros? ¿Hasta qué punto amortiguarían ese golpe? Yo creo, es que es muy difícil sinceramente, con el PP hubiera habido casi la misma crisis y lo hubiera amortiguado un poco menos. Con otros gobiernos, en aquel momento no existía otras posibilidades, pero yo creo que con el PP hubiera sido casi lo mismo, con un poco menos. Lo hubiera llevado un poco mejor, pero tampoco mucho, ¿eh? No, yo opino parecido como tú, no creo. Yo no sé si lo hubiera escondido o no, pero seguramente lo hubiera manejado. Porque el PP, otra cosa no. Mira, no me gustan un pijo y tal, pero la economía normalmente lo solían manejar un poquito mejor, o sí, por lo menos manejaban un poquito los números. Bueno, igual eran más egoístas a la hora de repartir la riqueza. Y el PSOE... No hubiera dado los 800 euros a cada uno. Y yo creo que ni lo del cheque bebé, por ejemplo, se hubiera producido. Más que nada porque el cheque bebé, Zapatero no quiso discriminar a nadie, ¿no? Es decir, se lo merece tanto el que gana 15.000 euros al mes como el que gana 800. Eso es discriminación igual, porque no se lo merece lo mismo el que cobra, claro, tanto. Pero esto es como todo. En política yo creo que muchas veces cuando haces una medida para alguien... o para algo, te van a decir que es sectario contra otro gremio o contra otra parte de la sociedad. Entonces, yo creo que es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil. La clase media, que es de lo que más o menos estamos asentando la conversación, sí, yo creo que paga muchas veces los platos rotos de los gobiernos de turno. Es la que siempre le aprieta más los impuestos, o sea, clase media o clase baja, es la que más le aprieta los impuestos, la que más le presión fiscal hacen, claro, la que más investigaciones fiscales también le hacen. ¿Cuánto porcentaje tenemos en España de autónomos? Que son realmente la llave que no hemos... ¿Y cuántos le castigan los autónomos? Claro, que no, en España no se ha sabido todavía abrir esa llave del autónomo. Es que el autónomo, yo soy autónomo, lo digo a conciencia, el autónomo es el nuevo esclavo del siglo XXI. Sí, sin duda. Es el que menos... Y eso que se ha arreglado un poquito, si le ha dado alguna cosa, es el que menos derechos tiene. Es el que más presión fiscal y el que más... De los que más paga, en cuestión de lo que suelen cobrar, aparte lo del IVA y lo que se ha hecho, lo sangrante, con lo de tener que pagar el IVA. Tú contratas con el ayuntamiento, te contrata para una historia. El ayuntamiento tarda 3, 4 o un año en pagarte, pero tú tienes que pagar el IVA. Claro. Que eso se había solventado hace poco, más o menos, no sé cómo está el tema. Tú tienes que cerrar tu empresa muchas veces porque claro, no lo ha pagado el ayuntamiento. Eso o no trabajar con entidades públicas. Y eso se ha arreglado este año, ¿eh? Se ha arreglado un poquito, pero en plena crisis, como el ayuntamiento no podía pagar, muchos autónomos o empresas medianas quebraron por culpa de los ayuntamientos, ¿eh? Yo veo bien. Fueron a juicios, pero claro, 3 años después o 5 años después. Yo veo bien algunas medidas que algunos partidos están optando, que es desde la tarifa plana. Sobre todo a mí, una de las que más me gusta es que si no llegas al salario mínimo, que no pagues. Es a mí, es que, personalmente, es. Pero ahí también hay para mucho... según qué colectivos, por ejemplo, claro, de los artistas, como puedo ser yo, que a mí me gustaría, porque evidentemente. Es una economía muy sumergida la que hay dentro del mundo del artisteo. Y del autónomo, y del autónomo también. Claro, me gustaría poder contribuir a final de año. ¿Cuántos conciertos he hecho? Pues
50, 30, 20, es que... y aportar lo que he hecho, pero que no me digan que yo tengo que pagar todos los meses 260, 300 euros, cuando yo igual solo gano 150, 200 al mes. Yeah. Es impensable. No puede ser. Yeah, yeah, yeah. Lo que tiene que ser, pues, es que tú al final de año o cada tres meses trimestralmente tú hayas ganado tanto, y si no llegas al salario mínimo directamente, que no te cobren nada. Y entonces, eso es lo justo para mí, porque hay autónomos y autónomos. Okay, hay autónomos como tú, que abres la persiana desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y hay autónomos que tienen un pequeño negocio que solo tiene productividad 4 horas. Sí, sí, o 3 meses al año. Sí, sí. Es que no sé por qué los meten todos en el mismo saco. Sí, no sí, deberían de meter claro que lo meten todos y no en es lo mismo saco. Una tienda que un supermercado que claro, pero que tú sabes cuánto dinero un youtuber también que es un autónomo. Claro, pero tú sabes el dinero que al año inyecta al Estado de los autónomos. Es una solo barbaridad. Solo pasa en España. Solo pasa en España, porque claro. En otros países, en Portugal, en Francia y tal, pagan nada. Pagan o cero o pagan 20 euros 24 euros, sí. En muchos países de Europa andan por los 24 o 36 euros. Y resulta que la economía en España se sujeta por los autónomos, que incluso, otra cosa que no entiendo, ¿por qué a mí como autónomo, si yo quiero contratar a alguien, me cuesta una barbaridad y tiene más derechos que yo mismo? Y si lo quiero despedir, la de mi madre para despedirlo... Y sin embargo llega el Corte Inglés, despide y a tal, hace lo que quiere. O el hecho Corte Inglés, como cualquier otra empresa grande, contrata y despide a antojo, no tiene ningún tipo de control, y maneja y mueve millones y tal, y tiene lo mismo que yo. O sea, le cuesta lo mismo contratar yo que a él. Y yo, sí. Pero si yo, ¿qué tengo que ver con el Corte Inglés? No, ¿y qué ocurre? ¿Cuántas tiendas hay que si pudieran contratar a alguien relativamente bien, contratarían? Claro. Es que y darían trabajo. Claro que sí. Es que es por lo que yo te digo que los autónomos, esa llave todavía no se ha abierto. En el momento que se abra, se van a dar cuenta que van a inyectar mucho más dinero. Y trabajo, sobre todo. Sobre van trabajo. A inyectar mucho más dinero que con la cuota que tenéis. El día que se abra bien, porque ya simplemente vosotros a la que hora no de fácil, contratar. Que no es fácil regularlo. Y porque tela también, tú dices, hay mucha economía sumergida y tal. Y hay autónomos que ganan una barbaridad y van a cotizar y van a decir que han ganado menos uno de vida. Entonces es difícil regularlo, pero claro. No. Yo no entiendo qué tengo que ver con el Corte Inglés para contratar a alguien. No tengo nada que ver. No, para nada. Pero bueno, eso como volvemos a lo mismo. Como sabemos que es algo que el Estado, yo diría que a día de hoy parece no interesarle demasiado. Todavía esta semana cayó abajo una propuesta de Ciudadanos, que era la tarifa plana 2 años más, el PSOE y Podemos. La echaron abajo. Son cosas que cada uno tiene pensado un modelo, yeah. y no se ponen de acuerdo. Cuando en verdad yo cualquier medida que valiese para ayudarlos, yo personalmente, yeah. yo la aprobaría. Aunque la viera un poquito, yo qué sé qué decirte, blanca, que no la vieras muy englobada y que dijeras, yeah. tú, esto va a ser un cambio importante. Yo sí iría... viendo, bueno, pasa, viendo los progresos más o menos, porque pasa con la educación lo mismo, porque no hay un pacto de educación entre los cuatro partidos, porque cada vez que entra un partido nuevo, claro, pero cambia es que la educación. Tú piensas que estamos también en una era nueva en cuanto a política, porque hemos pasado del bipartidismo más cruel, sí, 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 bendito cuatripartidismo, claro, hemos pasado a otros dos partidos más, pero es que hace nada realmente, o sea, sí. Parece que nosotros, como hemos visto muchas elecciones en poco tiempo, parece que lleva mucho tiempo. Sí, ha habido muchos cambios. Pero claro, pero realmente no, claro, el PP y el PSOE lo tenían fácil. A la hora de gobernar se juntaron los nacionalistas y ese fue el poder que se les dio a los nacionalistas. De ahí vino, porque los necesitaban para gobernar, con sus mayorías, sus acuerdos y demás. Ahí es donde vienen muchos de los problemas que hay a día de hoy con los nacionalistas. Ellos mismos se los buscaron, ¿entiendes? Entonces... Por decirlo de alguna manera, ahora sí tienen que entender con dos partidos que están dentro. Ya. Yeah. Que son dos partidos fuertes, además. Y todos buscan siempre los votos de la clase media, en principio. Todos se creen representantes de la clase media. Bueno, yo creo que en el caso de Ciudadanos, sin duda, es más. Es la bandera estandarte que yo creo una de las que tenemos. Sí, bueno, quizá Podemos, Izquierda Unida, es más la clase obrera, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, yo creo que Ciudadanos sí es más el estandarte de los partidos que hay a día de hoy. Yo creo que es el que más estandarte hace, de continuo recalca la clase media. Porque trabajadora. El tanto por ciento de gente, ¿es la clase media la que más tanto por ciento tiene? ¿O es clase obrera, clase media? A día de hoy es un... Yo te digo a día de hoy, ¿eh? Pasó de un 63% que se consideraba en el 2014, un 57%, y ahora estaremos en un 52%. Por lo que yo estuve leyendo. ¿Clase obrera que andará en el
Pues 40, no, digo 20... Claro, porque la clase alta es un 1%, un 3%. Es muy poco. La clase alta es muy, 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 muy el poco. El pico de la pirámide... Piensa que... yo leí hace poco, es que no lo recuerdo ahora quién era el economista, que decía que era a partir de 6.700 euros ya clase alta. Yo no conozco a nadie, yo personalmente, que cobre 6.700 euros. Sí conozco gente que cobra 2.400 euros. Y que son gente, volvemos a lo mismo, que igual está trabajando en una fábrica, que no es que esté trabajando, yo qué sé qué decir, tienen por el money. Hay que tener bastante cuidado con eso. Claro que todos los partidos políticos les interesa que la clase media le vaya bien, porque saben que van a inyectar dinero, van a pagar su IBI, van a pagar su IRPF, van a pagar para las jubilaciones. Eso interesa, claro que sí. Van a pagar más cantidad que la clase obrera. Pero claro, si tú no das opciones a tener unos contratos justos, a tener una gente preparada, y que luego cuando esté preparada, si tú les has exigido que estén preparados, no les puedes coger a un ingeniero, como se está viendo ahora, ir a trabajar de prácticas por 800 euros. Un tío que igual ha estado estudiando su carrera de ingeniero, se ha hecho otros 2, 4 años, ha hecho másteres de más, está estudiando idiomas, y llega para allá con 24 años, el chaval, o 25, o 26, y le dicen que son 800 euros, se te cae a los pies. ¿Qué hace? ¿Pues se va a Alemania o se va...? El que puede, y el que puede y el que le sale bien, porque hay otros que han ido y se han vuelto. Y se han vuelto con el pufo de ahí, o sea que hay que tener mucho cuidado. Claro, los que éramos, por decirlo de alguna manera, trabajadores no calificados, como yo me incluyo, yo empecé con 19 años y ahora tengo 33. Nunca me paré, reconozco que gracias a Dios o gracias a lo que fuese, nunca he parado. Entonces, yo, claro que yo he visto el desequilibrio de cómo empecé a ganar mucho, a igual un poco menos, y ahora me empiezo a saber que, bueno, que de alguna manera va poquito a poco reactivado. Eso que dices es un poco paralelismo con después de con Felipe, cuando entró Felipe. Sí. Al poco, la clase obrera, o muchas de las clases obreras, se convirtió en clase media y pegaron, sobre todo los militares y tal, pegaron un subidón de nivel de vida impresionante. Y eso fue con Felipe. Yo creo... Y por eso es triste de lo que pasa hoy día con Felipe. Lo que ha pasado es un poco triste, ¿no? De que quién la ha visto y quién le ve. Pero sí, bueno, que fue un cambio de levantamiento de cuando llegó la democracia, bueno, y tal. Yo te digo una el cosa. El estado del bienestar que siempre alega el PSOE por el estado del bienestar, que lo trajo el Partido Socialista, ¿no? Y que también lo acabó de hundir él con Zapatero. Bueno, yo creo que no tanto tampoco, ¿eh? Adolfo Suárez hizo bastante también, sí, ¿eh? Por Adolfo Suárez cosa. Bastante tenía con sí. Lo que sufrió y con llegar vivo a sí, pero bueno, que te quiero decir que Adolfo Suárez, para mí mis los grandes políticos que yo puedo ver, sí, bueno, en lo económico reconozco, aunque haya gente que no le va a gustar lo que voy a decir, en lo económico reconozco que José María Aznar no inventó nada, que no estuviese inventado, porque fue el boom inmobiliario. Eso es lo que te iba a decir. Que... Y los contratos eran más precarios, pero reconozco que ese tiempo que se vivió con el Partido Popular, con José María Aznar, yo reconozco que fue una época, porque yo es la que viví, hasta que entró luego Zapatero, y con Zapatero viví otros 2 años bien, casi 3. Yo reconozco que se veía mucho, se respiraba mucha tranquilidad. Pero aun quitando, porque tú sabías, claro, sí, aunque tú sabías, vuelvo a lo mismo, que tu contrato era 3 meses, tú sabías que te iban a seguir llamando. De alguna manera lo sabías porque era así, porque había mucho. Pero la crisis inmobiliaria empezó con Aznar, que Aznar se quería codear con Alemania. Claro, pero es que no es que empezase con Aznar, es que empezó a nivel mundial. O sea, la crisis... Pero son dos, no, pero el tema es que España son 2 crisis, que es la crisis mundial y aparte la crisis burbuja inmobiliaria, que yo me acuerdo de pequeño, de toda la vida, se hablaba de la crisis inmobiliaria, y yo, bueno, pues algún día llegaba y llegó. Pero es que, porque Aznar... nos subimos todos a ese carro también. Sí, sí, a ver, pero bueno, quiero decir... El gobierno ha facilitado más a eso, sin duda, porque cuando otros querían apostar igual por renovables en aquella época, el Estado te ponía 1.000 trabas... Y te invitaba, te acogía a irte al algún inmobiliario, eso es evidente. Pero por eso que quiero decirte que él tenía, le iba muy bien y tal, pero cuando hubo la burbuja inmobiliaria nos estalló a todos en principio. Sí. Es decir, yo creo que fue un mal gobernante Aznar, económicamente hablando. Yo creo que no. Y es más, él al poco de cuando llevaba Zapatero un año así, él lo advirtió que él en sus planes ya estaba el moderar esa burbuja. El desinflarla antes de que le estallara.
nunca se supo si lo hubiese llegado a hacer o no. Eso no se sabe. Él sí es cierto que al año de entrar Zapatero ya empezó a decir que se estaba produciendo una burbuja. Con la burbuja inmobiliaria se habla también de que eso lleva muerto él y con todos estos que están ahora todos en con el rato, con todos estos que están todos enchironados, prácticamente él era la cabeza pensante, es decir, Bankia, tanto el PSOE como el PP, eran ellos los que movían el dinero. Pero bueno, a Valencia. A ver, más fácil que decir el privatizar las eléctricas. Ya, diciendo eso ya, yo creo que... Bueno, pero eso es otro tema también, lo de las privatizaciones, porque hablamos de las privatizaciones, pero el que empezó a privatizar y el que más privatizó fue el Partido Socialista. Sí, claro. Que Aznar lo acabó terminando de privatizar, que el problema de la luz que tenemos hoy día con el gasto de la luz viene de privatizar... Yo creo que Felipe González en sus planes no era privatizar para destrozar a la clase media. Yo creo que él creía que liberando ese mercado habría competitividad. Yo es lo que creo. Yo, personalmente. Es lo que creo. Pero, ¿y se equivocó de pe a pa? Se equivocó porque... Porque no pasó ni con el petróleo, con Repsol, no, que era... No, mal, porque había... Ni con la luz. Claro, porque nadie entró en ese oligopolio y ellos, los que estaban arriba, no les interesaba que nadie entrara. ¿Y no sería que se lo vendieron a sus amiguitos a cambio de favores en consejos de administración? No sé. Yo ya te digo que no soy una persona muy dada a las típicas conspiraciones. Como no, pero bueno, quiero decir, solo hay que ver dónde trabaja Felipe González, dónde trabaja José María Aznar. Sí, sí. Pero es lo que te digo, ¿no? Yo no lo quiero ver. Dentro de mí hay una parte de mí que, aunque tiene pruebas fehacientes de que puede ser así, no lo quiero ver así. No quiero pensar que el gobernante, que Felipe González, el que trajo prosperidad a este país... lo hiciese de esa manera. Yo creo que intentó liberalizar el mercado porque creyó que iba a haber competitividad. ¿Qué pasa? Que los que estaban ahí arriba se hicieron el cortijo cerrado y pusieron sus precios y es que lo más fuerte, es decir, es ilegal porque se subastan el precio entre ellos, que es lo más fuerte de todo. Acuerdo, sí, claro, estás hoy en día hablar de la luz yo me acuerdo o del petróleo es hablar de vivir. Yo me acuerdo cuando el señor Julio Anguita, que todo el mundo lo tildaba de loco, en aquellos años. Él hablaba de Maastricht, él hablaba de las privatizaciones de las eléctricas, las privatizaciones de todo esto que estamos viendo ahora, y él decía, dentro de 20 años pagaremos las consecuencias. Y él lo decía, y todo el mundo decía que era un Quijote, que era un loco y tal, y él lo decía, que vender las tierras del abuelo va a provocar hambre de mañana. Claro. Y nadie le creía, ¿eh? Sí, no. Hombre, bueno, yo te digo, bueno, ya hablando ya de que estamos entrando en personajes políticos, yo creo que Julio Anguita ha sido y será uno de los personajes políticos que será, por decirlo de alguna manera, ejemplo de algo. Él acabó, y en el momento que acabó, no entró en ningún sitio. Exacto, volvió a su escuela. Volvió a su origen, exacto. Entonces eso le ha dado, para mí, le ha dado un respeto añadido que no va a tener... los presentes y pasados. Eso, muy pocos lo han hecho, ¿eh? Muy pocos. Muy pocos. En los cargos que estamos hablando y en el nivel de popularidad que tenía Anguita. Sí, sí. Estamos hablando de casi. Es ninguno. Que Anguita estuvo muy cerca de hacer. No estuvo tan cerca como ahora podemos hacer el famoso sorpaso. Sí. Estuvo muy cerca, estuvo con un veintitantos por ciento. Lo que pasa es que después tuvo su problema de. Tuvo una pequeña guerra civil dentro de su propio partido. Y tuvo ya otros problemas. Pero yo creo que eso siempre le ha pasado. El otro día hablando con... Yo no sé si estabas tú en la conversación en el Facebook. Estaba hablando con unos cuantos que son de izquierda. Como digo yo, izquierda. Que el gran problema que tiene la izquierda y siempre tendrá es que no está unida. Ya, es verdad. Que se pegan entre ellos. En el momento que empiezan a despuntar un poco, empiezan a devorarse entre ellos las purgas... Es el problema, el gran problema que tiene la izquierda. En la derecha no ocurre. No, en la derecha está... Es así. Un día le pregunté a un... Además en toda la historia, sí, ¿eh? Porque sí. Antiguamente eran anarquistas, se mataban con los comunistas y con los socialistas se mataban, pero que se mataban de verdad, quiero decir. Y sí. O llegaban igual un poco hasta que llegaban al poder y después ya que llegaban al poder... Yo recuerdo una vez, estando en Galicia, unos familiares y tal, había un afiliado del Partido Popular. Tenía un cargo en el Partido Popular y yo le pregunté, le dije que después de lo que había hecho Rajoy con la reforma laboral y tal, que si lo iba a volver a votar. Es complicado aparte que un gallego te diga quién vota, ¿eh? Ya para que te diga quién vota es muy difícil. Ya que te diga luego que es afiliado y que tiene un cargo, más todavía. Pero bueno, digamos que entre vino y vino lo acabó confesando.
Y al final le dije yo, ¿cómo puedes seguir afiliado en este partido? O pedir el voto a otra gente para el Partido Popular y tal. ¿Sabes lo que me contestó? Que a él, ahora mismo, si entrase el presidente del gobierno, o sea, el señor Rajoy, entrase en su casa y se acostase con su mujer, y él llegase y lo sorprendiese, a Rajoy seguramente no lo volvería a hablar, pero seguiría votando al Partido Popular. Que hiciese lo que hiciese, la derecha está unida. Y se protegen entre ellos. Aunque no pueda haber a compañero al lado, se protege. En cambio, por ejemplo, tú has visto ahora en Podemos cómo están las cosas. Sí. Que empezaron. El gran problema de. Claro, pero el gran problema de Podemos es que eran amigos. Ese era un gran problema también, que eran amigos. Entonces, las cosas, cuando tú eres amigo, los roces son mucho más fuertes y ya se hacen más separables, ¿sabes? El caso de Podemos, quizás un poco especial, porque yo lo comenté en el anterior podcast también. Salió este tema, ¿no? En el caso de Podemos... Sí, en el de Trump, me estás comentando. Trump, sí. Claro, porque el tema de las... Aparte que son amigos, son que se conocen en el instituto, ¿no? Sí, tanto uno como el otro. Y aparte de que la prensa, yo estoy seguro que exagera las cosas muchísimo, o que distorsiona muchísimo las cosas... Sí, hombre. Ellos, cuando hacen primarias, las hacen de verdad. Igual que las hacía Obama y las hacía Donald... Ellos... Y se ponen a ver, una cosa que a mí me gustó de Podemos es que tú estabas viendo todas las ponencias en directo. Que es con sus peligros. Con sus tonterías que se decían, porque las hubo, momentos totalmente para memes, pero en eso sí hay que reconocer que... Pero yo estoy seguro... Que tuvieron una transparencia... Que yo estoy seguro, que está por ver, que es lo que decía, que en el momento en el que ya hay un candidato, ya se callaron todos... Y en principio van a ir a por una. Es decir, ya... Que eso también, en el PSOE también pasaba un poco. Lo que pasa es que en el PSOE lo hacen un poco más solapadamente. O son un poco más de... Hay primarias como de mentira, ¿no? No, yo creo que el PSOE sigue siendo vieja escuela. A ver, por mucho que ellos se están maquillando un poco... Eso lo maquillan. Claro, pero es vieja escuela. El PP en cambio no se cortan, ¿eh? El PP es conservador conservador y punto. O sea, ellos no dan explicaciones... Y en el caso de Ciudadanos, ¿cómo es? Porque mira, ahí por ejemplo sí que no lo sé muy bien. Sé que hay primarias y que las ganó... Sí, sí. Por mayoría. Sí, no, tú en las primarias puedes presentarte sin ningún tipo de aval. Simplemente con que tengas un ideario y unas personas alrededor, ya te puedes presentar. O sea, me podía haber presentado yo o el vecino de al lado, si es afiliado, tiene esta corriente de pagos y tal, se puede presentar, sí, sin ningún problema. Evidentemente, en Ciudadanos, el que era nuestro candidato, Albert Rivera, el que está de presidente, hay que reconocer. Que pues, hubo gente que dijo, es que hubo poca participación en votos. Es que todos sabíamos que iba a ganar Albert Rivera. Era poco sentido el incluso meterte en la página, que ya ves tú lo que te llevaba, que era meterte en la página y darle un clic, que podías tardar, no sé, qué tarde evitar, dar yo, 10 minutos. Luego sí, se eligieron compromisarios y demás de cada zona, entonces ahí sí se... Pero sin embargo también hay primarias de cara a las autonomías y todo. Sí, igual sí, sí. Es que ya te digo, hay primarias... ¿Cuándo lo harán por ley? ¿Cuándo por ley pondrá que habrá primarias? ¿Y cuándo harán listas abiertas? Pero es que es lo mejor, nosotros por ejemplo... Porque eso lo ha pedido Ciudadanos muchas veces, y creo que Podemos también. Sí. Pero el PP-PSOE no quiere... No, sí, sí, nosotros en Ciudadanos es que hasta elegimos los compromisarios que nos representen. Claro, en la provincia. ¿Por qué tengo que votar yo a alguien que está en una lista, que está en una lista de mi partido, pero que yo sé que esa persona igual no lo va a hacer bien? Sin embargo, los otros que están por debajo, por arriba, sí. Claro, pero es que el problema es que, por ejemplo, en el PP no hay voto que valga. Ellos eligen en sus círculos quién va y quién no va y se acabó. Pero es que ellos, volvemos otra vez a lo que es la derecha, se unen en eso y lo dicen que es así y que es lo mejor. Porque dicen, porque tú luego ves el espectáculo que dio Podemos y para que veáis que no es lo bueno. ¿Sabes? Sí es cierto que tú ves, ves el inicio y el final del Congreso de Ciudadanos, de cómo entraron y cómo salieron, unidos y demás, hay que reconocer que con una planta de seriedad, de alegría y tal, a ver al de Podemos y hay que reconocer que... Pero será como todo, a Ciudadanos le están yendo las cosas relativamente bien. El día que le vayan relativamente mal, pues imagino que tendrá sus guerras. Claro. El PP también tiene sus guerras y su guerra sucia por detrás. Lo que pasa es que muchas no se ven. No, muchas no se ven. Se hablaba de, creo que era la Cospedal o esta. Sí. Que hablaba que bueno, quería más poder. No y Esperanza Aguirre dio mucho atrás. Lo que pasa es que Esperanza Aguirre era y es y será muy difícil de quitar del medio. Pero bueno, Esperanza Aguirre, yo creo que es su papel no debería estar en el PP. Yo creo que Esperanza Aguirre debería irse a Vox. Por su ideología, cierto, te lo digo de corazón. Sin embargo, Gallardón sí que lo largaron, por ejemplo. Sí, pero Gallardón, Gallardón me parecía una persona más centrista igual. Sí, era conservador, pero se le veía más tirando un poquito de lo que podría ser el perfil mismamente
de Mariano Rajoy o Cristina Cifuentes, se la puede ver también un poco más, más centrada en asuntos sociales de lo que puede estar el PP. Yo, una de las cosas que también, en cuanto a política, siempre se pasa muy por alto, fue UPyD. Fue un partido que... A mí me dio mucha pena, que, el UPyD. A mí me dio pena, pero Rosa Díaz, hay que reconocer que venía de un partido político en un sitio, ya venía muy quemada. Entonces sí, está... Venía del PSOE. Claro, venía del PSOE, venía muy quemada. Que recordemos que venía de si no recuerdo mal, de disputarles a Zapatero, creo que fue las primarias. Rosa Díaz, yo te digo que venía muy quemada. Era una persona que estaba muy cabreada con el PSOE. Y ya de por sí ya estaba cabreada con el PP de toda la vida. Sí. Entonces fue una persona que no supo llegar a acuerdos en ningún momento. Yo creo que es que ni intentó llegar a acuerdos con ninguno de los dos. Porque se intentó dos veces con Ciudadanos y al final fue lo que pagó. Y tampoco lo consiguió. Ella no quería acordar con nadie. Lo que no quería dar era el poder o algo así en principio. Bueno, no sé. Pero ya te digo que medidas importantes con el Partido Socialista, que sí pudo haber entrado, no quiso. Yeah. Es más, los llevaba a los tribunales. Que era lo más gracioso. Tuvo ¿cuántos llegó a tener? ¿4 escaños o 6 escaños? ¿O 10 escaños podía tener? Yo creo que los 10 no los llegó a tener. De hecho, Ciudadanos comió muchos de sus votos. Cuando no llegó a pacto, y fue lo que hizo la disolución de... Pero es que yo no sé hasta qué punto... Hay mucha gente que dice, no, el votante de Ciudadanos es del PP y de UPyD. Yo no sé hasta qué punto. Por ejemplo, en Cataluña se sabe que el votante de Ciudadanos es socialdemócrata. Más que liberal. Entonces... Es que yo recuerdo a ¿cómo se llama? Albert Rivera, de sus primeros vídeos promocionales, se declaraba como un partido de centro-izquierda. Sí, sí. En el 2007, es más, en el ideario que nosotros hemos cambiado ahora... Ahora ya no lo dice tanto. ¿Eh? No, es que no lo dice tanto porque, es más, él ahora mismo hemos cambiado el ideario. Ahora es progresista, liberal-progresista o progresista-liberal. Porque realmente en Europa, lo que es el partido de centro, se define así. Como progresista liberal, y es como se define. Pero en el 2007, Ciudadanos se creó como... Primero fue un movimiento ciudadano, no fue un partido político. Y se creaba con esa idea de que el centro-izquierda en Cataluña, con el PSC, no existía. No era nada, ¿cómo decirte?, constitucionalista. Era más bien alguien que estaba por ahí, que si podía hacerle el favor al nacionalista de turno se lo hacía, o... Entonces... es lo que ocupó Ciudadanos en Cataluña, ese partido de centro-izquierda. Ahora mismo, a día de hoy, sí es cierto que se han querido quedar en el centro, pero yo recuerdo mismamente en el 2015 que él en muchísimas entrevistas se le daba caña para que soltase si era de izquierdas o de derechas, y él decía que era de centro y no lo quitaban de ahí. Bueno, quería ocupar el espacio de... ¿Cómo se llama? Del CDS, ¿no? Sí, bueno... Y de hecho yo creo que es un poco como su imagen, ¿no? Lo que quiere parecer... Adolfo Suárez, Adolfo sí. Total, sí, sí, sin duda, pero no solo él, ¿eh? O sea, entró al partido y se tiene a Adolfo Suárez como, ¿sabes? Como esa representación, sí, sí. John F. Kennedy también es otro de los referentes de Ciudadanos, es otro de los referentes bastante, bastante claros. Pero ya te digo que, al final, en España no se entiende muy bien el que te juntes con el PP para unas cosas, con el PSOE para otras. Yo eso no sé qué problema hay. Es verdad que se castiga mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Es más, nosotros nos castigaron con el acuerdo de Pedro Sánchez, se nos castigó de una manera... A Anguita se le castigaba, se le criticó. Y una de las cosas que fue su caída fue porque él no quería juntarse con el PSOE y pactaba muchas veces con el PP, porque él decía, ¿te acuerdas cuando decía que de programa? Si a mí me da igual con quién pactar, claro. Es el programa que yo tengo lo que quiero sacar. Claro. Y hoy día es impensable, hoy tienes que votar lo contrario de los otros. O sea... Yo el otro día debatiendo también con uno de estos, que estamos, ya ves que en el Facebook mío estamos todo el día debatiendo, le decía a un votante simpatizante de Podemos, le decía, yo ya no me quedo con el partido que voto por su ideario, me quedo por lo que veo en los plenos. Las medidas que consigue sacar, las medidas que consigue sobre todo que sean unanimidad. Porque entonces te das cuenta que esa medida gusta tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces englobas a toda la sociedad en eso. Un partido que sea capaz de hacer eso y que saca propuestas y las saca adelante, para mí es el que merece, por decirlo de alguna manera, mi confianza. No más bien el que reivindica, pues por ejemplo en nuestro caso, pues la clase media, no. Yeah. Tú pelea, tú saca propuestas
que vayan a algún sitio que favorezcan a, necesitan a núcleo. Mayoría para sacar las propuestas. Claro, y ahí es donde por narices, que a Rosa Díaz no entendió eso, tenías que pactar. Es que no te queda de otra. Aunque no te guste Mariano Rajoy, o no te guste la gestora en la que está ahora el Partido Socialista, tienes que hacerlo. Es más, el PP y el PSOE se están intentando salvar a día de hoy. Sí, sí. El PSOE se siente esclavo del PP. Es la puta del PP, o sea, directamente, porque le ha puesto el culo y le ha puesto unas señales de neón que le dice por aquí... Pero es que no quedaba de otra, porque no, si... Bueno, no quedaba otra, eso ya es una... Si tú te... Claro, pero si tú, yo, mira, si yo, tú hubieses puesto otras elecciones, ¿qué hubiese pasado? Yo te digo una cosa, yo creo que la palabra de un político debe ser sagrada. Y si un partido, si un diputado... Mira, hasta en el Donald Trump, tío, es que tiene más palabra Donald Trump igual que otros políticos. Es decir, si tú, antes de la, el día antes de las elecciones, dices una cosa y 10 días después de las elecciones haces justo todo lo contrario... que en el PSOE fue de un día para otro, que es no físico, yo como votante de ese partido político me sentiría engañado. Sí. Por muchas explicaciones, por muchas cosas que me des, pero qué decir, si yo te voté porque tú me dijiste una cosa y haces la contraria, yo no lo entiendo. Y es muy difícil de tragar, yo, y el PSOE lo ha pagado, lo ha pagado muy caro. Yo te voy a decir que como afiliado a Ciudadanos, a mí me costó mucho tragar, ¿eh? Cuando Rivera primero... Veces, además, ¿eh? Porque lo hizo en las primeras elecciones y en la segunda. No, y lo más que eso, lo peor fue el pasar primero de un no a una abstención en 15 días y luego en otras 3 semanas al sí con condiciones. Luego en el tiempo te vas dando cuenta que vale, que sí, que habrá sido fructífero. Más que nada, porque si hubiésemos ido a otras elecciones, el gran problema que hubiéramos tenido tanto el Partido Socialista como Ciudadanos... ¿Había otra opción? Nadie se acuerda de la otra opción. Sí, la opción del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. O incluso sin Ciudadanos. Sin Ciudadanos hubiera sido muy... Es que sería una ensalada muy difícil. En las primeras elecciones no era tan complicado. No, tan complicado. La segunda era un poco más complicado, pero valdría con la abstención de Ciudadanos. Y los tres partidos que siempre critican al PP hubieran dejado fuera al PP. Sí. Sin duda, o Podemos mismamente pudo haberse abstenido en la primera con Pedro Sánchez y Ciudadanos, pero ellos consideraron que el programa que nosotros juntamos... Sí, el programa económico de Ciudadanos fue el motivo por el cual... Que yo siempre pensé que Ciudadanos y Podemos tenían bastantes cosas en común, porque nacen de una rebelión contra los partidos viejos... Mira, en cuanto a temas anticorrupción, de limpieza democrática, quitar grasa política, en eso te puedo asegurar... que yo creo que tenemos no el mismo ADN, pero muchísimas coincidencias. Y la rebeldía contra los partidos viejos, sí, también, ¿no? Pero en el plano económico no nos parecemos absolutamente en nada. Tú hablas con una persona de Podemos sobre aranceles, sobre tal... Es que lo de... Pablo Iglesias lo decía muy claro. La mayor diferencia es el programa económico. Muchísimo. Y es imposible ponerse de acuerdo. No, a ver, pero es que es normal que sea imposible. Cuando tú eres liberal... Una persona que, por decirlo de alguna manera, tiende más a no voy a decir el comunismo, porque tampoco... No, ellos se venden como socialistas, como nuevos socialistas. Sí, nuevo socialdemócrata. O izquierda. Que a mí me parece tan izquierda como Izquierda Unida, sí, por ponerte un ejemplo. Y entonces, para mí Izquierda Unida es casi lo más cercano al comunismo. Sí, sí. Para mí, o sea... Sí, sí. No, y para todo el mundo. Claro, para mí la socialdemócrata... El Partido Comunista está... Claro, para mí el socialdemócrata es el Partido Socialista, que el Partido Socialista, en cuanto a temas económicos, sí cree en el libre mercado, pero con una mínima reglas, que es en Ciudadanos lo mismo. O sea, Ciudadanos no dice, me gusta el libre mercado y aquí hay que darle a las grandes empresas de todo y a los autónomos que les den. Al contrario, Ciudadanos ha demostrado que pelea por el autónomo. Que muchas veces dicen, no, es que Ciudadanos es el partido del IBEX. Las medidas que está sacando ahora mismo, el IBEX no creo que esté muy contento con ellos. ¿Por qué? A ver, explícame eso, porque yo sí creía que, o como se le ha dicho muchas veces, que Abel Rivera es el mayordomo del IBEX. Sí, del IBEX. Lo que pasa es que tú piensas que, por ejemplo, las medidas que se han tomado para quitar, que han impulsado Ciudadanos, quitar el impuesto del sol... ¿Se ha quitado finalmente eso? Pues no me queda muy claro. No, todavía no es algo que se sabe que el PP tiene que apoyar, porque lo ha firmado en la reforma, pero esto tiene que salir en el Congreso y claro, depende, aquí sí que dependemos del PSOE y Podemos. O sea, todos, en mayor o menor medida todos dependen de todos, a no ser que PP y PSOE se junten, que entonces ya no hace falta decir más ni decir menos, o sea, es lo que hay. Es mismamente cuando ahora se ha juntado PP y PSOE con el tema de las autopistas.
Puedes investigar luego lo que te dé la gana. Pero el tema, claro, pero el tema es que dices tú, ¿cómo puede ser esto? Es como si yo mañana abro una sastrería, me va mal, y me dice el Ayuntamiento Castellón, no te preocupes que lo cojo yo. O sea, tiene tanto sentido como nada. Es que eso es, que es vergonzoso. Es una vergüenza, pero para encima luego viene el que lo haga el Partido Popular, ya hasta tiene un pase, porque ya te lo esperas, aunque sea una sinvergüencería. Pero que el Partido Socialista no te dé... ni Eduardo Madina, ni... no te den ni una mínima explicación sobre nada tema. Pero eso es muy social, eso es mucho del Partido Socialista. ¿Sabes? Te quedas como diciendo... Dice una cosa... Y a lo que yo te iba, que el IBEX 35, con las medidas pues del impuesto del sol, el intentar acabar con la oligarquía de las eléctricas, las ayudas para los autónomos, el querer impulsar al autónomo y no tanto a los que están... formando el IBEX 35, pero eso, ejemplo, gracias a ellos no les hace ninguna. Cuando hubo el problema de las eléctricas, con que la luz era el momento más caro, ahí Ciudadanos no lo apoyó, por ejemplo. No, pero sí apoyó la ley que se juntó con el, yo creo que fue con el PP, ¿no? De poner unas reglas de que nadie puede quedarse sin luz. Eso no ha funcionado, ha habido más casos de que se ha quedado gente sin luz. Y de hecho, esa ley no cubría. Claro, pero esta ley... No tiene ni 2 meses. Sí, pero qué decir, pues esa ley, es en que... teoría esa ley, pero esa ley en teoría, yo es lo que he leído, porque tampoco he mirado la letra pequeña. En teoría, o lo que alegaba Podemos, es que esa ley no hubiera cubierto a la señora Paquita hasta que murió por la vela. Es que Podemos, también te voy a decir una cosa, es muy dado a la palabrería, a quedarse con la... Ellos son muy dados a quedarse con el eslogan, la reivindicación. Sí. Es más, tienen fama en el Congreso... Porque yo además ahora me convertí en un friki de ver las sesiones plenarias. Bueno, ahora es un espectáculo. Sí, las 6 horas con 40 minutos te las tiras porque ya estás esperando a ver si va a bajar Gabriel Rufián o vas a ver... Hay que reconocer que hemos convertido la política un poco en un show. Sí. Estás mirando a ver si Pablo Iglesias y Errejón se están mirando mal... Hay que reconocer que se ha convertido en un show. Pero yo creo que es para bien eso, ¿eh? Es mucho más entretenido. Y una votación la ves entretenida. Y la caña que se meten, de verdad. Claro. Ahora se meten caña, ahora de verdad, ¿no? Como hace 8 años o 6 años que no. A ver, a mí, cuidado, los espectáculos me gustan hasta cierto punto. A mí lo que no me gusta es eso, que muchas veces Podemos tiene esa fama de que cuando vienen con una propuesta, sus propuestas son abiertas a cualquier tipo de interpretación. Ellos dicen, hay que... utilizar el artículo tal para nacionalizar las eléctricas, vale, y luego ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No te ponen nada, la propuesta simplemente te dicen eso. Entonces, muchas veces que alguna vez han dicho, no, es que Ciudadanos votó en contra de esta cosa de Podemos, es que lo hacen para curarse en salud porque no se fían de que Podemos, ¿cómo lo va a hacer? Vale. Y es algo que Podemos, realmente ellos, tampoco se saben vender en ya no solo con los otros partidos políticos, que tendrían que saber también seducir, por mucho que les guste o no, Podemos tendría que también saber seducir, y son más bien agresivos con todos. Ese es un problema que tienen. Y luego con la sociedad tienen ese mismo problema, que no tienen ese saber seducir un poco. Hay muchos que le tienen pánico a Podemos. Mucho, sí, mucho, sí, mucho, sí, sí, mucho. Sí. Es que... creo que no hay término medio incluso. Yo creo... Me lo quitaste a la boca. Yo creo que Podemos o lo amas locamente o lo odias profundamente. Yo creo que en Ciudadanos no pasa eso, por ejemplo. No. O en el Partido Socialista. Sí que es verdad que el Partido Socialista, yo sigo viéndolo, por mucho que lo esté maquillando, yo lo veo a la vieja escuela. O sea, viendo temas como lo de que no quieren que se investiguen las cajas, el tema de las autopistas... Están pringados ahí, vamos. Están todos. Están pringados hasta las CGs. Pero están todos, y yo creo que hasta sindicatos, sindicalistas están ahí metidos. Hay mucha gente. Bankia, sí, sí. Es que ahí está el quid de la cuestión. Pero bueno, yo entiendo que las viejas políticas o los viejos políticos tengan miedo de Podemos, en principio... No tanto de Ciudadanos, no sé por qué, pero porque están diciendo que cuando lleguen al gobierno lo primero que van a hacer va a ser levantar las alfombras y abrir las ventanas y que haya una auditoría de la deuda para decir cuál es la parte justa y cuál es la parte injusta y de quién es ese pozo. Y señalar. Claro. Entonces, claro, dice, nos juntamos aquí, si me tengo que dejar follar por el PP, el PSOE dice, si me tengo que dejar follar por el PP, con tal de que estas alfombras no se levanten... Sí, no, a ver, en eso, mira que yo no soy dado a las conspiraciones, creo que ya lo dije antes, para nada lo soy, no me gusta nada a mí este tema de conspiraciones y no soy muy partícipe de ellas. Sí, creo, yo creo que en el Partido Socialista en este momento están en... A ver, la nueva política no ha venido solamente para decir voy a gobernar, y yo no soy fan de Podemos, pero yo sí creo que Podemos, si llegase
al poder o con la ayuda de ciudadanos, según qué medidas de limpieza política las van a sacar adelante. Pero, si llevarse Podemos, es que yo, fíjate lo que te digo, yo creo que Podemos no le van a dejar gobernar nunca. Es que volvemos a otra cosa que también es muy conspiranoica. El decir, pues como salió Pedro Sánchez en el Sálvame, ¿no? Diciendo, es que a mí me estaban presionando y me echaron. Eso. Luego tú lees, por ejemplo, esta semana salió de que Pedro Sánchez ya tenía pactado y hablado con sus altas esferas del Partido Socialista la abstención. Luego cambió de parecer y no se sabe el por qué a decir el no es no. Pero él tenía ya pensado y pactado que se iba a abstener. Algo le hizo cambiar de opinión. Muchísimo. Yo no lo sé. Vamos, igual fue la población. No te digo que no. Vio por las redes sociales que había que decir que no y el cambio de opinión. Yo te digo. Pero él tenía pensado abstenerse, cuidado. Yo te digo lo que casi seguro en un tanto por ciento pasó. Tanto en las primeras elecciones como en las segundas, Y te digo por la información que se manejó en internet, que, bueno, no es que esté contrastada, pero yo es lo que más me creo. En las primeras elecciones él tenía intención desde el primer momento pactar con Podemos. Desde el primer momento. Y le dijeron, Felipe González entre ellos. Sí. Le dijeron que no. Entonces, ¿qué hizo? Fue cuando pactó con Ciudadanos. Y Rubalcaba desde el grupo que está en el grupo Prisa. Y Rubalcaba. ¿Quién crees que fue el que le atendió en el grupo Prisa? Nada más que Rubalcaba, es evidente. Y le dijeron que no. Y fue cuando hubo unas siguientes elecciones. Pero estaba firmado, el Rejón lo decía. Estaba la hoja por firmar. Estaba la hoja, o sea, hay que decir. Y fue cuando se encontró el tema ese de que estaba en un despacho pactando con el Rejón y en el despacho de al lado pactando con los de Ciudadanos. Y estaba la hoja por firmar. Y entonces fue cuando el otro le hizo el lío. Y quería llevar a Ciudadanos y quería llevar a Podemos más a la izquierda. Pero le dijeron que nanay, que con Podemos no. Por el tema ese que te dije antes de levantar las reformas. Y las segundas elecciones... Yo no creo que, aparte de levantar las reformas, yo creo que es porque saben que Podemos acabaría comiendo al Partido Socialista. Yo creo que no, que es más por miedo de levantar las alfombras. Yo veo ambas cosas, Pero puede ser también. Porque el votante de izquierdas entonces ya no iba a perder el tiempo en votar al Partido Socialista, que sería el sucedáneo. Si Podemos lo hiciese bien, en el caso de que yo no lo creo que lo fuese a hacer bien, es mi opinión, que llegase al poder y lo hiciese bien, nadie va a votar a un sucedáneo. Es que, bueno, a ver, sí, pero bueno, el tema es que lo haga bien o mal. El caso es que no lo puede hacer peor que como están haciéndolo ahora, yo creo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero las segundas elecciones, Pedro Sánchez. Y le ocurrió lo mismo, estaba en la misma. Estaba prácticamente la misma historia. Pero como ya sabía lo que había pasado, le dijo a Felipe González, no, voy a abstenerme, le prometió a Felipe González que se iba a abstener y se la quiere hacer por detrás. ¿Tú crees que era ese plan? Ese era el plan de él, hacerlo a lo zorro. Y entonces fue cuando ocurrió que hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado dentro del Partido Socialista. Yo no lo llamaría golpe de Estado tampoco. Le dio la patada y fue Felipe González y la Susana la que le dieron el golpe porque se lo dieron. Y le dijeron que nanay, que con esto es nanay. Que no lo querían ni que pisaran gobierno, que no pasaran. Yo creo ya, bueno, quitando, volvemos a lo mismo, conspiraciones aparte y tal, yo es que creo que un gobierno, porque Ciudadanos ya viste que se desmarcó totalmente de esa idea, un gobierno con tantísimos partidos, con ideas, aunque fuesen de izquierdas, tan diferentes. Pero es lo que hay ahora, hay un tripartido. No, yo no creo que sea un tripartido. Es un tripartido. Porque no se están aprobando las cosas. Ni al 100% ni al 70%, te diría, de lo que propone, por ejemplo, el Partido Popular o el Partido Socialista. Ahora mismo es un campo, David, súper abierto. Hay una gama, un abanico, que si Podemos, PSOE y Ciudadanos juntan propuestas, ellos tres las sacan adelante. En muchas propuestas ya se ha dado ese caso. Y en otras son PP, PSOE y Ciudadanos, en otras se caen abajo porque PSOE y Podemos se niegan, o sea, cuidado, ahora mismo estamos en un campo muy abierto. ¿Por qué Rajoy eso del tripartito que tanta gente habla, a mí me gustaría que viesen más las sesiones ¿Por qué Rajoy durante la investidura no se movió ni un centímetro a favor ni de Ciudadanos ni del PP? ¿Por qué no le dio ningún poder? O sea, ni al PSOE. ¿Por qué no cedió en nada? Porque él sabía que iba a ser presidente. Él lo sabía de sobra. La primera investidura, desde que sacó los votos, dijo, voy a ser presidente, no tengo que ceder en nada. Claro, pero es a donde yo te iba antes, que al final nos derivamos. Es que si hubiera habido unas terceras elecciones, hubiera sido todavía peor. No, pero es que él sabía de sobra que iba a haber terceras elecciones,
Él sí, no ya, pero que te quiero decir que para él hubiera sido más cómodo en las terceras, claro, porque ya le daban mayoría absoluta. Es que hubiera ganado más votos. Podemos sí, hubiera quedado segundo, pero que hubiera conseguido nada. Realmente nada, porque iba a encontrarse con un PP en mayoría absoluta. No, hubieran bajado, yo creo que hubieran bajado los tres partidos, tanto los partidos. Sí, pero el sorpaso se lo iba a dar, seguro. Puede ser, no se sabe, pero bueno. Yo creo que sí, que se lo iba a dar. Pero entonces, bueno, peor al ser no. Claro, pero tesitura iba a ser peor a la hora de negociar cualquier tipo de medida, de propuesta, que como está ahora, que ahora volvemos a lo mismo. Hay un abanico grande. Si PSOE, Ciudadanos y Podemos, en según qué cosas se juntan. Evidentemente, en lo económico, el Partido Socialista, el PP y Ciudadanos son más, por decir de alguna manera, son más afines a Podemos. Eso es verdad. O sea, en eso nadie va a coger y decir, yo no creo, por ejemplo, que el modelo de Podemos sea el que a mí me gusta, personalmente. Pero no por ello desmerezco el que muchas políticas sociales de Podemos, a mí, personalmente, y lo digo abiertamente, no me escondo por ningún lado, me gustan. Y hay políticas económicas del Partido Socialista que lo digo abiertamente, que a mí me gustan. No tengo ningún tipo de problema. Lo que pasa es que yo no soy una persona que niego el pacto como el decir, si yo ahora pacto esto con el Partido Popular, me estoy convirtiendo en un conservador, o si yo voto, perdón, yo sí, bueno, yo voto a favor de una propuesta de Podemos, me estoy haciendo de izquierdas o de más izquierdas. Yo creo que debemos, como país, las personas, debemos empezar a entender que es el calado de la propuesta, bueno, que está lo que nos tenemos que fijar. Es el pacto. Claro, pero es que no existió, y no existió porque había dos partidos que se juntaban con nacionalistas y se había acabado el cortijo, no había más historia. Zapatero, para poder gobernar la segunda vez, dio lo indicho, y dijo lo indicho, y Aznar lo mismo, que decía que iba a aprender a hablar en catalán en clases privadas, ¿sabes? Sí, o sea, que eran cosas que lo veías por la televisión, y en España igual había de aquella mucho más pasotismo del que hay ahora en cuanto a política, pero eran cosas que eran avergonzantes, pero país. Hoy Rajoy gobierna y hace prácticamente lo que quiere. Y si quiere sacar una ley, prácticamente la saca. La saca si el PSOE se la apoya. Es que a mí me da la sensación de que ha cedido migajas. Que ha dado unas migajas y después sigue haciendo lo que le da la gana. No, yo lo que creo es que la reforma laboral no la han derogado. Bueno, el PSOE va a poner su derogación. Yo tengo entendido que Podemos va a apoyarla. Y Ciudadanos, yo creo que en ese caso Ciudadanos nunca no es partidario de derogar nada, es más de reformar las cosas, ¿vale? Hay cosas que ellos en la reforma laboral consideran que hay que cambiar, que hay que modificar, pero no tirarlo todo abajo. Yeah. Es un partido que nunca, pero en cualquier reforma, bueno, tú puedes irte a Madrid, verás que la forma de gobernar que tienen es igual en Madrid, que en Andalucía, que tal. Es lo que a mí, por ejemplo, me gusta de Ciudadanos, que es un partido que hay otros partidos que en Galicia son de una manera, y en el País Vasco de otra, y en Cataluña de otra. Ciudadanos en eso es, por decirlo de alguna manera, somos más... Más unidos, ¿no? Más... Más que unidos, no, más... Más igualitarios, sí. Sí, o sea, lo que se dice bueno, aquí... Es la esencia del partido, ¿no? Que es nacionalista, pero nacionalista en el sentido de nación de las... Exacto, lo que España, se dice aquí tiene que ser aquí igual. Y no me vale que me vengas diciendo, no, es que aquí en el País Vasco tenemos este tipo de actividad económica, entonces tenemos estas ayudas, no. Ciudadanos dice, esto tiene que ser igual para todos aquí. Entonces, ya te digo que con el tema de la reforma laboral, yo lo que creo, de verdad, que PSOE, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos deberían empezar entre los tres a ceder más, de alguna manera, por lo menos en las políticas sociales, no te digo en las económicas, es evidente que no vas a llegar a acuerdo ninguno, pero en las políticas sociales deberíamos entre todos ceder más para llegar a grandes acuerdos, porque al PP lo tienes vendido. Y otra cosa, bueno, yo no lo veo preocupado a Rajoy, pero hay no, pero por lo que hablamos, porque las izquierdas no se entienden, el PSOE y Podemos no se entienden. Si se entendiesen, algunas han sacado, cuidado. Sí, pero bueno, y para votar en contra de según qué medidas también se juntan. Es que el PSOE no es de izquierdas. Yo, para mí, yo no lo he entendido nunca. Desde Felipe González en los años 80 dejó de ser... No, hombre, a ver, yo la época de Zapatero para mí es un partido socialdemócrata. Vale, sí, pero quiero decir... Para mí sí, lo podría llamar más...
A ver, bueno, para mí no. ¿Qué sería? ¿De centro en tal caso? Podríamos decir socialdemócrata. Para mí es de derechas tanto como el PP. No, hombre, mi madre del alma. Para mí es igual. La época de Zapatero tú la viste como la de. A ver, pero el avance de Aznar. Pero que el avance de Zapatero fue la progresión. O sea, se aprovechó del empuje de Aznar y después cuando llegó la crisis no se enteró, le dio igual. E hizo lo que los hombres de negro llegaron y hizo lo que hicieron los hombres de negro. Y se. Bueno, pero es como. A nivel europeo estamos todos igual, ¿eh? O sea, quiero decir, los hombres de negro han llegado a Italia, han llegado. Sí, y a Grecia, lo mismo, a Grecia también llegaron. Claro, han llegado a todos los sitios, vale. Pero no es porque digan, es porque yo lo digo, es vale. Porque son ellos los que tienen la pasta, nosotros necesitamos su dinero y no tenemos pero más tú opción. Cuando tienes que hacer recortes, si tienes que hacer recortes, puedes recortar muchas cosas y de qué maneras, y cobrar impuestos a qué maneras, y no fueron nada. Claro, difícil. Tú te refieres igual en la grasa política, que igual deberían de haber quitado grasa fortunas, política, grandes fortunas. Todo ese tipo de cosas, cuando recortaron igual o casi igual que el PP. Sí, vale, la diferencia con el PP, la ley del aborto, vale. No, yo, la no, ley no. De la dependencia que la metió muy mona, pero después no la pudo ejecutar porque no había dinero. Y después, que lo de fumar y tal, o sea, que decir. No, no, hombre, a ver, tú te has quedado igual en los grandes eslóganes de la época de Zapatero, pero hubo mucho más, hombre. Hubo muchos más contratos indefinidos, favoreció mucho a las propuestas de los sindicatos. Rajoy. Todo eso lo tiró Rajoy con la Claro, pero tú no digas que es lo mismo lo que hacía Zapatero que lo que hace el Partido Popular, porque, por ejemplo... Es casi lo mismo. No, para casi nada. Casi lo mismo. Mismamente... Es continuismo. La fuerza y la unión que tenía el Partido Socialista con los sindicatos no es ni parecida a la relación que tiene el Partido Popular con los sindicatos. Yo te digo que la relación del Partido Socialista con los sindicatos está untada. Es que volvemos a la conspiración. Bueno, y ya te digo que yo no soy nada amigo de las conspiraciones. Yo no, ¿eh? Mira que hay mucha gente que me dice, es que tú parece que si no lo lees en el País y en el ABC, no te lo crees. Y yo lo reconozco, ¿eh? Que soy muy poco dado a las conspiraciones. Que las hay, que las hubo y que las habrá. ¿Y por qué no ha habido una huelga general contra el PP? Quiero decir, ¿y es el PP? ¿No es el PSOE? ¿Por qué digas tú contra el PSOE? Bueno, a ver, huelga general sí se hizo. Tuvimos dos. No, me parece que hubo una. Bueno, quiero decir, hubo dos huelgas generales, yo creo recordar. Pero no, después tuvo el movimiento de 11M. Claro, pero no fue por los sindicatos. Pero quiero decir, ya no es tanta culpa del sindicato, sino como del obrero, Yo, mismamente, puedo decirte que en mi puesto de trabajo secundamos la huelga a dos personas. Dos personas de no sé si 10 o 11. Yeah. Y veías que el centro comercial, toda la gente iba a currar. Y te estoy hablando no de gente que tiene un contrato de 3 meses, te estoy hablando de gente que igual tenía una antigüedad de 10, 12 años, como puedo tener yo. O sea, cuidado. Y aquí también entra mucho la culpa de la clase media. La clase media es la clase que menos protesta todavía. Porque ya. Dicen, cuidado, cuidado, que con la posición que tengo, a ver si me la van a destrozar. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el Corte Inglés, las obligaron a ir a trabajar. Sí, sí, no, a ver, hay empresas... Y la que no iba a trabajar... Ojito que le iba a pasar mal, ¿eh? Claro, pero o sea, eso es anticonstitucional. A ver, claro que es anticonstitucional, pero ¿tú qué te crees? Cuando yo fui solo con otro compañero a la huelga, no podía intuir que igual me iban a quedar represalias. Cuando encima es un día en el que los servicios de seguridad aumentan, piden refuerzos, ya. Que es lo más hipócrita de todo, que dices tú, o sea, para colmo que durante todo el año estamos bajo mínimos, este día me pidas que vaya a refuerzo. Ya. Yo pedí. El papel en el que el Ministerio del Interior, porque nosotros en el convenio de seguridad privada es diferente, nosotros lo de las huelgas tiene que estar muy mirado, tenemos unos servicios mínimos igual que la policía o la Guardia Civil, sí. Y cuando vi que yo no tenía que ir, yo avisé con tiempo, que no tenía ni por qué avisar, pero yeah. Avisé con tiempo y, oye, amigo, yo sé que pierdo 78 euros, pero yo hoy no lo curro, yo hoy donde tengo que estar es en Oviedo o en Gijón y es lo que hay. Que yo respeto mucho el que no quiere hacerla porque considera que es una pérdida de tiempo y de dinero. Porque el que no lo hace se va a excusar diciendo que es que el sindicato no lo hace bien. Ya. Yeah. Te hablo de gente que está indefinida y que tiene un puesto en el que, aunque tenga algún tipo de luego de consecuencia, ya no solo económica, sino de que te puchen, el que no lo hace. Siempre se va a excusar en el otro, en el sindicalista. Ya. Yeah. Que no lo hace bien, que el sindicalista coge y ese día lo pide un día liberado y se va a la huelga. Siempre te vas a encontrar con gente que te pone esas excusas. Que bueno, que yo a mi entender no lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto para nada, evidentemente. Claro, si en la huelga general que se hizo estaba mal planificada por parte de los sindicatos, no digo que no, pero la gente estaba tan asustada porque
fue, claro, lo vemos como muy lejos, pero fue hace 4 días. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo... Tenía miedo de perder el puesto. Claro, yo recuerdo de estar con mi mujer, con Aidan, con mi hijo, que ahora tiene 6 años, siendo un mico, y mi mujer diciendo, pero ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Claro. O sea, y no lo veías como diciendo... Y bueno, y tu caso no sería el más extremo, que hay otros casos, ya te digo, que he dicho el Corte Inglés, pero en otras muchas grandes empresas... Les avisaron de que no podían faltar y bueno, que... Yo te estoy diciendo, a mí personalmente decían, no, es que hay que ir de refuerzo además, es que, no es que tengas que ir. Ya. Yeah. Porque te toque de cuadrante, es que si no te toca de cuadrante te decían que tenías que ir de refuerzo. O sea, y tú con tus santas narices, otro compañero y yo, éramos solo dos, de todo el servicio, dijimos que no íbamos. Ahí es donde hay que poner un piquete. Claro, ahí. ¿Dónde ir? Claro, pero si pones un piquete, estás coaccionando también a gente, entonces no está bien tampoco, bueno. Es que... Hay veces que muchas veces sí que es verdad que las huelgas que funcionaban eran las que iban a machete. Sí, sí. Es verdad. Yo me acuerdo en la época de mi padre. Mi padre no es que fuera muy afín a las huelgas, pero es lo que decía. Es que no puedo ir a trabajar ese día. Es que me enganchan por ahí y me pegan con la llave inglesa en la cabeza. Me destrozan el coche, la virgen. No, bueno, ibas. O las hostias que hubo en los astilleros. Claro, tú no ibas por miedo a tus propios compañeros. Sí. No por miedo al jefe. Ya, es ya. Que es más, era el jefe el que te recomendaba que no pasaras por allí. Sí, sí. Ahora ha cambiado mucho, pero ¿por qué? Y ahí sí entra mucho la clase media, porque tienes miedo a perder lo poco que tienes. Porque el obrero que está muy mal, y ya no tiene nada que perder, yeah. Y tiene 2 hijos pasando hambre, y tiene que ir a Cáritas, y tiene que verse apoyado por las instituciones, las administraciones públicas, ese ya no tiene nada que perder. Es como esos casos que ves de gente que lo ha perdido todo, que va al banco y le pega 2 tiros al director del banco, y dice, esto es increíble. Eso pasó en Grecia y alguno que se inmolaba, que se prendía fuego. Sí, sí, delante de las sucursales. De las sucursales. O del Congreso, exacto. Eso pasó pero, en Grecia, sí. Claro, sí. Y gente que se suicidaba, tal. Tú cuando tienes a un ratón acorralado, por muy grande que tú seas, te va a acabar atacando porque ya no tiene nada que perder. Sí, 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 sí. Entonces, en este caso, la clase media sí se ve como alguien que tiene algo que perder. Y, no, y entonces se va a quedar parada. Eso era lo que yo te comentaba antes, que era una clase en la que la gente, por decirlo de alguna manera, no está dada a esa lucha obrera. En cambio, el obrero sí. El obrero, aunque ahora es muchísimo menos, muchísimo, ya, muchísimo menos, o sea, incomparablemente menos, son una clase que todavía ven que tienen menos que perder y más que ganar. Porque ellos consideran que sí pueden llegar a esa clase media. En cambio, el de clase media... Va a ver muy difícil que vaya a llegar a clase alta, pero va a ver muy fácil el que pueda llegar a convertirse otra vez en clase obrera. Entonces, ahí es donde por algún momento, que la huelga general, que se debería haber hecho más huelgas generales, se debería haber protestado mucho más por la reforma laboral. Que estuvimos muy tranquilos aquí en España, con la que se ha hombre, caído. A ver, claro, comparándote con un país como Francia, evidentemente sí. En Francia la de mi madre, con mucho... Claro. Y en Grecia también hubo la de mi madre. Sí, sí, bueno. Estaba mucho peor. Y te voy ya simplemente a un país como Angola, que es África, ahí se matan a palos. Sí, bueno, ¿no? Ahí igual en que se mueve... Claro, pero cuando van a por algo... saben que cuando salen de su casa para protestar por algo, saben que cuando vuelven, porque van a morir, o sea, van a muerte, no es ninguna broma, claro. Muchas veces hablamos, yo siempre muchas veces dicen, no, es que estamos aquí fatal, tal. Se están perdiendo derechos, se están perdiendo cosas, pero aún así vivimos en un país que tú lo comparas con otros y te da hasta miedo, ¿sabes? Y muchas veces te dicen, hoy en día es que tener un crío, viendo cómo se va a poner la cosa, es que es de ser egoísta. Y a veces me lo planteo y digo, pues igual, sí. Pero luego he hecho una mirada, por ejemplo, yo sigo el canal de un señor de YouTube que vive en Australia. Es un señor que lleva desde los 14 años fuera de España, viviendo por todo el mundo, porque su padre era contratista, me parece que era, y viajaba mucho, y este señor se dedica, es artista, es escritor, pintor, tal, y viaja por todo el mundo. Y te empieza a contar... la diferencia entre vivir en Indonesia a vivir en París, y igual son vídeos editados que hace que de 12 minutos, no duran más. Sí. Te queda un sabor de decir, es que yo no tengo ni idea de lo que es el mundo, no tengo ni idea de lo que son en verdad los mercados, no tengo ni idea para juzgar yo a alguien como este señor, el de Inditex, para decir, es que tal, es que igual yo... Si estoy en la posición de él, igual hubiera hecho lo mismo, porque tú vas a Tailandia y en Tailandia te reciben con los brazos abiertos y dicen, es que este señor ha ayudado a mi país. Y en verdad está trayendo, o sea, está ayudando a que haya más esclavismo, seguramente, ¿no? Yeah.
Pero el señor dice, porque puede tener 25 fábricas o 50 aquí en Galicia con estas medidas de presión fiscal, con estas medidas de que este señor tiene que estar contratado, tiene que dar una seguridad social, unas pagas, unas vacaciones, cuando me voy a Tailandia y allí me reciben con los brazos abiertos y para encima soy un héroe nacional. Y luego, para colmo, en España se le ve también como un héroe nacional que empezó de la nada, eso sí es cierto, y llegó hasta arriba, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero realmente... En Estados Unidos también mucho. Claro, pero... ¿No viste un documental? Yo hago la pregunta incómoda, que la gente... Esa donde yo, cuando la gente critica a alguien como Amancio Ortega, yo hago la pregunta incómoda. Y es una pregunta que es incómoda a la gente. Yo digo, ¿y tú no harías lo mismo? Yo creo que no, sinceramente. Quiero decir, marca España, ¿no? ¿Tú seguirías apostando por esa presión fiscal? ¿Seguirías apostando por pagar mucho más? A ver, es que lo de llevarlo, es que el tema no es si lo llevas a un sitio o a otro. Vale. Que como decía, el tema de Amancio Ortega o de otros, Amancio Ortega estaba en delito de evasión de impuestos. Sí. Pero el tema de llevarse una fábrica de un sitio a otro, me acuerdo, en Estados Unidos hay un documental de Michael Moore, anterior a... Michael Moore es un personaje en sí, ¿eh? A mí me parece un crack, ¿eh? Pero bueno, hay un documental que es antiguo, anterior al de contra George Bush y tal, sí, que precisamente habla de un barrio entero que se llevaron a la fábrica a México. Sí, parece, sí, que es a México. Ese barrio quedó en la miseria absoluta. Es decir, creo que era una de coches, no me acuerdo cuál era, Volkswagen o no, bueno, una de coches de que hace allí. Y se la llevaron a México y aquel barrio pasó de ser un barrio más o menos clase media, próspero, medio bajo, medio obrero y tal, y quedaron todos en indigencia y todo. Claro. Entonces invirtieron en prisiones porque, como había aumentado el nivel de delincuencia, porque no tenían dinero ni mantenerlo y tal. Y aquello pasó a ser peor que el Bronx, aquello. Claro. Y era desolador. Pero pasa aquí con Ensidesa. Aquí sí cogen, claro, Ensidesa. Aquí vivimos relativamente bien en Asturias, comparado con otras zonas de España, por culpa de, gracias a Ensidesa, porque en mayor o menor medida todos dependemos de Ensidesa. Bueno, Ensidesa, Asturiana de Cien, Alcoa, sí, hay unas cuantas potentes. Sí, bueno, pues eso, esas dos o tres tal. Si esas dos o tres te las llevas de un día para otro a Tailandia, porque hay menor presión fiscal, ¿qué ocurre con lo que hay aquí? Ya no solo la presión fiscal, son los derechos que tú estás pagando a los trabajadores, sí, y lo que te cuesta la mercancía llevarla. O a China, o con lo que tú quieras, pero con lo que queda aquí queda desolado. Claro, pero tú puedes hacer a una empresa responsable de las vidas de las personas. Es que eso ya sería otro debate. Pero vamos a ver, yo a un tío que es Amancio Ortega y que es uno de los 10 tíos más ricos del mundo, le puedo exigir muchas cosas más. Le puedo decir que reparta mucho más el dinero, puedo darle incluso. Y si se quiere ir, pues bueno, que se vaya. Pues ¿qué vas a hacer? Pero es que lo va a hacer. No creo que se vaya. No creo que se vaya. Y cuando se le exige... Claro, pero él no se va... A ver, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de él no se va a ir, no hablamos de sus tiendas. Las va a seguir... No, de sus fábricas. Pero es que Amancio Ortega, a día de hoy, por ponerte un ejemplo, o otros empresarios, lo que son sus fábricas de distribución, que es lo potente, donde está la miga, claro, que no son las tiendas, claro, que no son las tiendas realmente, donde está la miga de verdad, el poder, sí, eso está fuera ya. Está fuera porque tienen, porque existe libre mercado, eso ya de primeras, sí, y tú no lo puedes obligar a quedarse en ningún lado. Bueno, mira, libre mercado, lo que hizo Donald Trump ahora, ¿no? Aranceles. Pero es que eso no es libre mercado. ¿Ya? Eso no es libre mercado. Pues, pero él se supone que es un liberal o que es un... Pero es que no lo es. A ver, cuidado. Hay que ver, esta gente, este movimiento populista, suele ser que los extremos, como se suele decir, muchas veces se juntan. Y entonces, yo no soy partícipe de aranceles. Yo ya lo digo de primeras. Sí. Soy más partícipe igual de sería más partícipe de que esto es una utopía, ¿eh? Totalmente. O sea, esto es una utopía, es mi teoría y no va a ir a ningún lado, evidentemente. Pero yo sí sería partidario de un convenio colectivo. Mundial. En este caso, por lo menos europeo, como mínimo. Que sería lo donde empezaría la baraja a funcionar. Se supone que la Unión Europea es un poco eso, ¿no? Pero no lo es. No tiene nada que ver lo que cobra, por ejemplo, en mi sector, un vigilante de seguridad en todos. Exacto, en Alemania, que en Francia, que en Portugal, por ejemplo, que Portugal creo que los cursos que tienen de seguridad privada, si los nuestros dan risa, los suyos, vamos, te lo regalan el carnet como si fueran churros. Entonces, yo sí apostaría, abogaría por un convenio colectivo y a nivel mundial ya sería la leche. Pero claro, volvemos a lo mismo, estamos en un libre mercado en el que el empresario va a buscar la máxima producción al mínimo coste.
Hoy por la mañana, mismamente, estaba tomando el vermú con mi suegro, con mi mujer y tal, y al salir pasé por delante de uno de estos locales de lavar la ropa. Estaba petado. Y entré para adentro para mirar y no vi a nadie. A ningún trabajador allí. Había una cámara de seguridad puesta ahí. Entonces ya eso te da a entender de que se está abaratando. Vas al Carrefour y ya tienes cajas especiales en las que ya no hay cajeras. Las gasolineras, está claro. Buscamos que se profesionalice la gente para que se tenga que depender de él. Pero lo que está viniendo, y tú te vas a un país como China, lo que está viniendo es eso. El que la mano de obra va a ser esclavista y está siendo esclavista en muchas partes del mundo, y que nosotros, por mucho que queramos en España, va a ser muy complicado competir contra esa gente. Contra países, pues eso, como China, Indonesia, Tailandia, África. Empresas automovilísticas muy grandes se han ido a África. Ya no sé, sí. Claro, y tiene su sentido. Yo, si soy empresario, a mí no me puedes en un momento dado pedir responsabilidades de que si me voy 850 o 3.000 personas van a vivir mal. Pues que ha pasado, que ha empresas de automovilismo y ha tenido que intervenir el gobierno para intentar negociar con los dueños para que no se vaya o no se vaya entero. Otra cosa sería que dijera, cuidado, entonces las subvenciones que yo te he dado, ¿qué pasa aquí? Porque es verdad, claro, el gobierno sí es verdad que a la empresa le dice, la empresa crea riqueza, no vas a ser cínicos, claro que la crea, ya. No vas a ser cínicos. Tú en el Corte Inglés, ¿cuántas personas habrá trabajando? Sí. ¿Cuántas puede haber en el Into Asturias? Estamos hablando de muchísimas personas. De alguna manera hay que incentivar. Pero yo incentivaría al empresario bueno, entre comillas. El que te tiene un contrato bueno, tiene a la gente en un contrato indefinido, tiene unas buenas condiciones laborales, a ese sí lo incentivaría. Yo no incentivaría, por muy grande que sea su empresa, al hombre o a la empresa o la sociedad que tiene contratos de continuo, que son contratos para estudiantes, que son de mala calidad, que tiene a gente a media jornada para poder así tener más gente contratada y que se vea más gente en su negocio, cuando en verdad es ficción porque están a media jornada. Sí. A ese no, por muchos puestos de trabajo que crease. Claro, en cualquier gobierno te diría, oye, campeón, o en cualquier ayuntamiento te diría, oye, campeón, o en el Principado mismamente te diría, no. Se tiene que subvencionarlo. Claro. Que luego los contratos que haga, que sea el sindicato que se pelee con ellos. Eso no es cosa tuya. A ti lo que te interesa es que este señor está ofreciendo igual 250, 300 o 4.000 puestos de trabajo. Ya. Pero claro, luego cuando ese señor dice que se va, ¿hasta qué punto ese señor puede tener responsabilidad moral y ética? Es decir, yo me voy y aquí dejo un panorama desolador, mismamente a Ceralia. Sí. Pero realmente él, ¿qué responsabilidad tiene que no sea más allá de la ética y la moral? Yo creo que ninguna. Pero ese es el problema. Cuando tú privatizas en Sidesa, pierdes la potestad de que el tío coja sus empresas y se vaya a México. Porque era con lo que amenazaba el dueño. Bueno, ¿el error dónde está? Claro. ¿El error dónde está? Entre comillas. Bueno, privatizarlo. Que dices, esto es que si no lo privatizas no progresa, no crea dinero, pierde dinero, porque es como, como es pública... Es que es cierto que por lo general lo público, por lo general, salvando grandes excepciones, lo público crea déficit. No se sabe realmente el porqué todavía. Mucha gente habla más bien de la gestión que se hace. Y en eso, yo por ejemplo, sí, yo abogo por lo público también, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo creo que hay unos servicios que se tienen que dar públicos, que es la forma de que se den los bien. Los trabajadores de Ensidesa, pues, mi abuelo, lo que te decía antes, que era de Ensidesa, Guarda Jurado, es que vivían muy bien, tenían hasta el economato de Ensidesa, que todo se ha perdido. En cuanto se privatizó, se quitó todo aquello. Claro. Que ahora viven también bastante bien, los trabajadores de Ensidesa en general, pero que sí que han tenido un poder adquisitivo que han perdido, ¿no? Sí, claro. Mismamente lo que estás hablando tú, las tarjetas del economato, la gente que trabajaba en la mina tenía su carbón gratis. A ver, todo eso. Cuando se privatiza, tú en el momento que privatizas algo, ¿de dónde vas a quitar? Lo primero que vas a quitar son ese tipo de comodidades, luego vas a empezar con los sueldos y con el tiempo, si el gobierno central te hace una medida bonita como la reforma laboral, que puedes cepillar a esta gente con 25 años de antigüedad, que está cobrando trienios, quinquenios, tiene sus pluses, que ya los tiene metidos, que no se los puedes quitar. O prejubilarlos, que encima te casca. O prejubilarlos. Claro. Prejubilarlo con 50 años. Claro, y ya está. Hombre, el que lo prejubilan con 50 años, pues bueno, ya se puede dar con canto en los dientes.
mejor que irse a la calle, irse al Fogasa. No, no, ya, pero que paga la seguridad social. Claro, es pero que paga la empresa. Claro, pero que te quiero decir que si encima te dicen, ah, hasta luego, con 25 años de antigüedad y tienes un máximo, y el Fogasa te paga un 40%, o un 50% de lo que has trabajado del resto de tu vida, y te ves con 52 años en el paro, ¿qué? Pues, claro, es que volvemos al mismo. Empezamos con las responsabilidades morales y éticas del empresario al hacer eso. Y las responsabilidades morales y éticas del Estado al promover una reforma así. Pero poca más responsabilidad puedes tú... Es como hay gente, comunistas, que yo, colegas míos, que he escuchado, es que esa gente hay que llevarlo al Tribunal Superior para condenarlos porque la gente se ha suicidado por su culpa. No, pero a ver, no, no se puede llegar a ese nivel de populismo. A mí me preocupan más otros temas. El tema de que se puede ir o no, que yo creo que subiendo un poquito la presión fiscal a los millonarios, como tú dices, no iba a pasar nada tampoco. Pero yo me refiero más al tema de la evasión fiscal de los millonarios. Sí, sí. El tema de las cuentas en Suiza, que no lo van a tocar nunca. El tema es eso, de que todo el dinero negro... está en Suiza o todo eso, y ahí es donde habría que atacar. Sí, yo en eso sí. A ver, en el tema de subir la presión fiscal, por ejemplo, me acuerdo hace 3 años, creo, entrevistó Jordi Évole, que me encantó el pedacito de entrevista porque no pude estar mucho más tiempo con este señor, al creador y dueño de Pocoyó, que el tío además pertenece a la nobleza, esconde. Ah, sí. Sí, sí, un título nobiliario, pero que no cobra nada por él, pero bueno, que el tío esconde. O sea, esto lo dejo como anécdota, sí. Pues este señor decía que pagaba muchos impuestos en España. Que había otros países, y ya no solo de España o de la Comunidad Europea, que en la Comunidad Europea se paga bastante también impuestos. Tú vas a un sitio como Dinamarca, o Noruega, pagas más todavía. Sí. Claro, la calidad de vida que se tienen allí. Ahí sí que, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, se consideran países de clase media. O sea, esto es total, ¿eh? O sea, sí, bueno, allí el nivel de vida es muy bueno. Claro, ahí tú piensas que igual el 70 y pico, 80% es clase público, media alta. Y es todo público. Y es todo público, claro, pero está muy bien gestionado. Y la educación de la gente es totalmente diferente a la española. Sí, sí. Nosotros somos picarescos de por sí. Somos gente que si podemos saltarnos la cola, nos la vamos a saltar. Y si nos podemos aprovechar del Estado, sí. lo vamos a hacer. Porque es así. En cambio, allí no. Allí no se concibe algo así. En Bélgica... hace 10 años, tú cotizabas por un año o dos, creo que era, tenías paro de por vida. Pero el belga no entendía el estar en casa. Para él era el sentirse inútil. Pero cuando empezaron a llegar gente de otros países, que a ver, suena mal decirlo, pero por lo que se tiene entendido, venían, pues eso, gente marroquí y demás, tuvieron que acabar quitándolo. Porque se aprovechaban del sistema. Y ese problema en España lo tenemos. Y lo tenemos muy arraigado nosotros. Tú ves a alguien que le han pegado un golpe por detrás y dices, ¿qué tal estás? Y tal, no, yo alargando la baja todo lo que puedo. O, ¿sabes? O que se ha hecho un golpe, un corte en la mano en el trabajo y no, yo si puedo alargar la baja a lo mejor. Y tú eres el primero que dices, no, haces de puta madre. ¿No, verdad? Claro. En cambio, en otros países esa mentalidad no la tienen, con lo cual lo público se gestiona mucho más. Claro, yo estaba en algún servicio hace años, antes de estar en el que estoy, que ahora estoy en un servicio de ámbito privado, estuve en alguno de ámbito público, y yo me acuerdo de darme los funcionarios las tarjetas para que se las pasara yo a la hora de fichar, y ellos llegaban igual una hora y media más tarde, 2 horas, que van a hacer la compra. Que no digo que todos los funcionarios sean así, ni muchísimo menos, Dios me libre. Como hay carniceros buenos y hay carniceros que son un desastre, como habrá autónomos buenos y malos, yo no soy de generalizar, no me gustan las generalizaciones, entonces no lo voy a hacer. Pero sí, en el caso de la picaresca española, sí me voy a atrever a generalizar un poco y decir que nosotros somos... Si podemos aprovecharnos del Estado, si podemos, pues como decías tú, el autónomo, no declarar esto y a este pellizquito que me llevo, pues si acaso, lo hacemos. Y en un país como Noruega o Dinamarca... está muy mal visto socialmente. En España está bien visto. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué en Noruega ha funcionado público? Seguramente porque la gestión es más blanca, es más como tiene que ser, más pulcra. No hay esos agujeros y esos entresijos. Y luego dos, porque ellos tienen una mentalidad totalmente diferente a años luz de la española. Pero a años luz, seguramente. Porque una persona en Alemania trabajando 6 horas es mucho... mucho más, rinde mucho más y produce mucho más que un español en 12.
Algo tiene que haber ahí. Bueno, pero ahí sí hay varios temas. Hay también el horario, creo que es muy influyente, y las horas de productividad, y sí. No, no lo tengo muy estudiado eso, pero sí, es verdad. Sí. Claro, es que cuando empezamos a profundizar, a arañar de verdad las cosas, porque muchas veces pues nos quedamos como yo siempre digo, en la reivindicación, ¿no? En el decir, no, es que... Hombre, pero hay un tema. Si tú no reivindicas... Claro, pero cuando tú tienes que reivindicar... Claro, no, el que no mama no llora. El que no llora no mama, pero que cuando empiezas a rascar de verdad, como tú decías antes, ¿cuánto te salía a ti, por ejemplo, contratar a alguien? Sí. Para que tú puedas contratar a alguien, a ti te tiene que dar como mínimo de beneficio 2 veces y medio más, porque si no, no tiene sentido. Sí, claro. ¿Qué lo vas a contratar para...? Para dinero. Eso, o para no ganar nada de nada, de lo que él produce, ¿no? A ver, lo normal es que... Si contratas a alguien, él te produzca 2 veces más, para que vayas tú un poco suelto. Para eso eres empresario. Claro. Si no, serías un empleado más, ¿no? Claro. Te irías a trabajar tú en un Zuber y tú harías tus 8 horitas, te irías. Claro. Y serías la persona más feliz o infeliz del mundo. Pero no, tú has elegido el comerte, el salir de aquí, comerte tus papeles, comerte el tener que pagar el IVA 2 veces, que se está llevando el Estado, lo sabes, que te está llevando el 42% de lo que tú ganas. Con toda la cara del mundo, y si contratas a alguien, encima sabes que seguramente no vas a ganar dinero de la producción de esta persona. Entonces, muchas veces cuando rascas las cosas, de verdad es cuando tú dices, claro, yo cuando escucho mucha gente, no, es que Noruega no sé qué, es que Noruega no sé cuánto, y te lo dice alguien, que igual en la época buena, que había trabajos, se cogía y se quedaba un año al paro, y pasaba de currar. Y decía, no, qué va, yo paso a currar, no, yo este año me lo tomo sabático. Pues que te lo venga a decir una persona así, pues como que dices tú, bueno, a ver, ¿qué me estás contando, no? Hombre, sí, es cierto que hay mucha picaresca española. Claro, hay mucha, y yo creo que además de picaresca hay mucha hipocresía, mucho de eso, de yo me quejo, pero luego lo ves que, a ver, tampoco es que él esté ahí a pico y pala, y yo... No soy dado a las generalidades, como dije antes, a las generalidades, y se tiene por pensar, y esto lo debatí todavía otro día con algunos amigos, que el empresario siempre es el malo, yeah, el esclavista, y sí, que el empleado es el esclavo, y que vive, que está a las 8 horas sudando la gota gorda, que no lo dejan ni comer el bocadillo tranquilo, que no sé qué. Y yo creo que es una generalidad. Hay muchos trabajos que son así, ¿eh? Y hay mucha gente que vive ese día. Claro, día, ¿eh? pero hay muchísimos otros que no es así. Y hay empresarios que son ellos los que están puteados. No, es que tienen a un fulano con 20 años de antigüedad que no lo puede echar. Y el tío se está rascando los huevos y no lo puedes echar. Y hay funcionarios que se están rascando los huevos y no los puedes echar. Poder cerrar una empresa y no puedes, porque no puedes pedir a los 2 empleados. Y entonces tienes que pedir una hipoteca o tienes que pedir una... Eso ha pasado mucho, sobre todo cuando hubo la crisis. Tienes que pedir dinero al banco para poder pagar o para poder despedir al empleado. Claro. Pero es que eso es lo que yo te decía antes. La clase media puede ser un autónomo con una pyme, una pequeña o mediana empresa. Sí, claro. Pero es que eso no tiene nada que ver con el Corte Inglés. ¿Por qué tiene las mismas condiciones que el Corte Inglés? ¿Qué va a tener que ver? No, eso es... Es un absurdo. Y entonces, claro que es disparatado. ¿Qué ocurre? Para el Corte Inglés, de puta madre, esas condiciones de puta madre, pero para una pequeña o mediana empresa, pues, o la arruinas. Claro, que la arruinas. A ver, yo puedo entender que un autónomo, que tenga una cafetería o que tenga un ciber, no le interese tener a un chaval indefinido. ¿Por qué? Porque por mucho aprecio que le tengas, porque durante los años es un trato mucho más directo que el que tiene el jefe del Corte Inglés con un empleado, eso es evidente, porque tú trabajarías codo con codo con él, lo haces indefinido y pasan 12, 13 años y por lo que sea, vuestra relación laboral va mal, entonces tío, ya no, pues, o sea, te tienes que quedar con él por vida, te lo tienes que tragar sí o sí, porque va a ser así, o sea, él te puede arruinar directamente si se pone. No, pero vas incluso sencillamente porque te va a meter peor el negocio, no porque lo quieras despedir, sino porque lo tengas que despedir porque el negocio no vaya tan bien. Y no puedes. No puedes. Pero es que eso está mal, eso está... Pero eso es la ley. No, sí, claro. Bueno, vamos a ir dejándolo ya, porque esto se está alargando muchísimo. Sí, yo creo que nos podremos pasar hasta las 5 de la mañana aquí debatiendo. Ya volveremos, en más ocasiones, volverá Frank con nosotros. Ha sido un placer, vamos, la verdad. A poner esta cámara aquí, se me ve horrible. Y bueno... Pues nada, seguiremos otro día, hasta las pites de grado. Muy bien, un placer.
Es el sentido.